Hermanos, todos bienvenidos y que Dios pueda dar a cada uno de lo mejor de Él para cada creyente. Gloria al Señor. Él sabe nuestras necesidades y Él está más interesado que nosotros mismos. Porque nosotros a veces sabemos nuestro deseo, pero no nuestra necesidad con respecto a la vida eterna. Y es que. Confiamos plenamente en que el Señor va a ayudarnos a bendecirnos. Él ve su esfuerzo, su Amén. sacrificio, Amén. su respeto y honra la palabra del Señor. Dios bendiga también a nuestros hermanos que están transmitiendo. Dios lo bendiga a todos los que estén conectados por, la, por el internet. Eh, cada vez que nos reunimos, siempre tendremos expectativa de que Dios hable en nuestro corazón. Es nuestra necesidad. Porque cada vez que oímos la voz de Dios, jamás podemos ser igual. Como dice el profeta, Lázaro oyó la voz de Dios y nunca se quedó en esa condición. La voz de Dios siempre nos va a sacar de cualquier condición en la que estemos. La voz de Dios siempre cambia nuestra realidad. ¿Y es qué? Es de nuestra expectativa. Dios bendiga a todo, todos los hermanos laborando para que tome lugar esta reunión. Confiamos plenamente que Dios ve eso y recompensará a cada uno según su labor. Bueno, vamos a leer una escritura en, el, en la carta de Pablo a los Corintios. La primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Gloria al Señor. Es de verdad que es un tiempo especial que Dios nos ha permitido vivir. Cierto. entonces eh, estamos viviendo un tiempo especial dijo el profeta lo que sabios y profetas apóstoles desearon ver dios nos ha permitido ver y quedamos damos gracias a dios por porque bueno reuniones que empezaron como cuánto como como 2010 no de una forma constante. Eh, dijo el profeta: Solo lo normal es que un aviamiento dure tres años y medio. Pero Dios, de verdad, eso es bueno, ir más allá de la esfera del hombre, a la esfera de Dios. Y creo que nosotros nos damos cuenta que recién estamos entrando a una realidad más gloriosa con el Señor. Estamos más animados que nunca a seguir avanzando con la palabra de dios. aleluya. gloria al señor es un tiempo glorioso sobre todo estos Tres últimos años ha sido especial porque dios de verdad ha ido abriendo abriéndose paso hacia el corazón de sus hijos. la palabra de dios está llegando al corazón del creyente y es que es una alegría y ese es nuestro anhelo ver una unidad entre el creyente y la palabra de dios. No hay otra forma de ser cristianos, ni de decir que tenemos a Dios. ¿Y es una alegría ver esas cosas tomando lugar. Entonces, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice aquí el versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que... Seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos, celebremos la fiesta, no, la fiesta del pan sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, correcto, correcto. sino con panes sin levadura, como es eso de... de esos panes de son panes de sinceridad y de verdad. Es muy importante estas cosas. Nos veníamos hablando de lo que era la fe en la esfera natural, pero también en la esfera sobrenatural. Un poquito estábamos introduciéndonos. Vamos a ver si continuamos con este tema. Porque en realidad cada tema es, tiene que ir por toda la Biblia. No podemos tomar una pequeña una escritura y aislarla de las demás. Cada espíritu hace eso cuando opera en el cuerpo. Espera que una célula aísla de las demás del cuerpo y ahí empieza a obrar para hacer daño al cuerpo. Pero la vida opera en, en todas las células juntas. Y es que cada verdad de la palabra de Dios que da vida corre desde Génesis a Apocalipsis. Y es que agradecemos a Dios la oportunidad de poder reunirnos de esta manera. Como científicos espirituales, vengamos cada uno a investigar. Cómo avanzar más en Dios de una manera individual. Queremos vivir cada día más en comunión con Él. De una manera personal. No, es, no camino ahí no con Dios. A eso somos llamados. Él solo fue el tipo, la profecía. Pues que ese sea su anhelo. Y es la palabra de Dios que nos va a llevar a esa realidad. Y es que oramos por ello. Amado Señor Jesús. Agradecemos esta oportunidad que nos das también. Estar reunidos hoy. Gracias por el esfuerzo, el sacrificio y la labor de cada uno de los creyentes. Gracias por el espíritu de revelación y de sabiduría moviéndose en cada uno de tus hijos, Señor. ¡Aleluya! Para que cada uno se mueva a operar, Señor, aquello bajo tu guianza para que tome lugar estas reuniones, Señor. También gracias por nuestros hermanos, nuestra misión. Al ver tu palabra operando en ellos, es un gran ánimo. Señor, es una gran alegría pelear la batalla. Porque la palabra de Dios y tu, y, y tu pueblo, Señor, se unan. Y es que hay uno, Señor, a que nuestra fe y nuestro enfoque en esa realidad sea cada día más, Señor, gloriosa, más firme, más determinada, Padre. Y con expectativa tomaremos, Señor, este tiempo eh, hablando de este gran tema, Señor, porque es imposible agradarte a ti sin fe. Pero no es cualquier clase de fe, Señor, es la que viene de ti. Y es que en el nombre de Jesucristo. Agradecemos Señor por todo ello. Amén. Aleluya. Bueno, el Señor los bendiga. Pueden eh, tomar asiento. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo es que Pablo empieza a instruir a su pueblo? Empieza a traer a de la palabra, ¿no? Él le empieza a dar el entendimiento que deberíamos nosotros mismos ser limpios, ser lavados de la vieja levadura. Lo cual, la levadura tenía que ver con la doctrina. Cuando le dijo Jesús, eh, cuídese de la levadura de los fariseos, pensaban, pensaban que era por el pan. Pero Jesús le dijo, es la doctrina. La levadura tiene que ver con la doctrina. Entonces, Dios nos llama a, a, a una fiesta sin levadura. <laughs> ¿Eh? La doctrina humana es la levadura. Que. Nos sacaría fuera de escena de esta gran fiesta La fiesta de los panes sin en levadura Entonces Fuera de esa fiesta no hay Fiesta de las primicias ¿Sí? Queremos ver resurrección Queremos ver eh, cuerpo nuevo Queremos ver eternidad Y todo por el estilo tenemos que pasar Por esta realidad El mismo proceso por el que pasó Jesús Vamos a pasar nosotros porque Él nos abrió camino Hacia allá no hay otro camino Vamos a pasar por el proceso De esas, de esas siete fiestas Así como es de una manera general para todas las edades, es también de una manera individual la misma regla. Entonces, nos damos cuenta que eh, aquí Pablo empieza a enseñar que... La Pascua ya fue hecha, ya fue llevada a cabo. Por lo tanto, el resultado debería ser que nosotros estamos celebrando esa fiesta. Entonces, pero aquí Pablo dice, celebremos la fiesta, ya no con la vieja levadura, o con la doctrina humana, en la, en la, en la, en, en la esfera humana, ¿eh? ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Ahora, aquí es donde queremos empatizar bastante, de sinceridad y de verdad. Ahora, eso es algo muy... Eh, importante que miremos para poder operar esas cosas de sinceridad y de verdad. Esa es la realidad en la que debemos nosotros ver. Entonces, sinceridad con quién? ¿Ve? Usted nunca podrá ser sincero ni con usted mismo si no es sincero con Dios primero. Venga, venga, venga. Muchos de nosotros tratamos de tener una relación correcta los unos con los otros, ¿no? o con la iglesia, o con el predicador, y todo por el estilo. Pero nuestra relación principal debe ser con Dios. Debemos asegurarnos que sea correcta. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos nosotros eh, entender estas cosas? Porque falta de sinceridad, es lo que Pablo está enseñando, si usted sigue leyendo más adelante, esa falta de sinceridad hizo que la iglesia de Corinto entre en falsa unión, en compañerismo que iba a manchar su fe. Y usted sigue leyendo, de eso habla, ve. Hablando, dice, no os con los fornicarios y todo por el estilo. Dice, no les digo de los de afuera, porque en todo caso sería salir del mundo. ¿Cómo es que la unión falsa, ve usted, el falso compañerismo, vino a escena por causa de el, la falta de sinceridad en su fe, en su relación con Dios? Entonces, hay, como leíamos ayer, en San Juan, capítulo 10. ¿Cómo es que hay profecía que tomará lugar para que la realidad venga a nuestra vida? Cuando, no, cuando Jesús está hablando de estas cosas en San Juan 10, Él está hablando y dice que habrá gente que vendrá y no entrará por la puerta del redil de las ovejas. No entrará por la puerta del redil de las ovejas, sino que... Estamos en San Juan 10, capítulo verso 1, sino que por otra parte, este es ladrón y salteador, ¿no? Ahora el ladrón es Satanás, pero definitivamente sea el Espíritu Santo sea Satanás, van a manifestarse ambos por la vía de predicadores, sobre todo, sobre todo, porque en la vida cristiana lo que más influye en realidad, ve usted, es eh, predicadores, Correcto. lo que influye en nuestra fe. Entonces. Pero hay algo que usted mira en la palabra de Dios, que hay algo que no tiene acceso al creyente, hay algo que está bien cerrado y sellado, hay algo que controla a Dios. Y así es como en el universo, tanto en el visible como en el invisible. El universo en realidad son tres cielos, tres mundos. ¿Se da cuenta que Satanás tiene dominio, control, primer y segundo cielo, pero el tercero la tiene, tiene control Dios? Ahí él no puede entrar y hacer lo que quiere, si Dios lo autoriza y todo por el estilo. Pero en su batalla y su lucha él logró apropiarse y tener su dominio y hacer su edén en la primera y segundo cielo. Por eso que cuando Dios hizo el tipo de cómo eh, él iba a obrar con su pueblo, él le dio a Moisés la visión para que haga el templo. Y en el templo podía ministrar de una manera humana, tanto en los atrios como en el lugar santo. De una manera humana, el hombre podía llegar ahí. Pero al lugar santísimo solamente era de una manera sobrenatural. Porque un paso en falso era muerte. Y ese sumo sacerdote entrando de una vez al año con tanto detalle en su vestimenta, en su unción, en, en, en el sonido que iba a hacer al entrar, porque era campanilla y todo por el estilo, y la cuerda que estaba atado, todas esas cosas, eso ningún humano podía llevar a cabo esa realidad. Eso solamente fue cumplido y, y es cumplido por Jesucristo. Ese oficio de mediador y ese oficio de sumo sacerdote. Sino que hay unciones aquí sueltas en este día, tal como la Biblia lo predijo, para que nosotros nos salgamos de nuestra posición y creamos lo que no somos, para andar diciendo que somos lo que no somos y de esa manera tomar la posición que no nos corresponde y sacar a Jesucristo de su posición. Y la mayoría, sobre todo de líderes, queriendo tomar la posición de mediadores, buscando que la gente confíe en ellos, pensando que la gente lo único que necesita es tener una iglesia, un sistema religioso o confianza y llevarse bien con un predicador. El cuerpo de Jesucristo es místico, es sobrenatural, no es, no es humano, no es de este mundo, no es natural, es muy sobrenatural. Y no viene a escena por instrucción o por manufactura humana. El hombre puede traer a escena muchas cosas, cogiendo la creación, tomando la creación, tomando elementos de la creación y puede trabajar con ellos y trae a escena muchos logros, muy buenos, como aviones, carros y todo por el estilo. No es que lo está creando. ¿eh? está tomando lo que ha sido creado ¿ve? y está haciendo ciertas mezclas y, o separando ciertos elementos ya sea aluminio, hierro, cobre, cinto, esas cosas y trae ahí escena, bueno sus diseños, lo acondiciona y todo por el estilo trae escena vehículos, aviones, barcos, ¿ve? edificios, ciudades y tantos accesorios de, 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 de hogar y todo por el estilo y accesorios para conectarse con el mundo invisible también, como televisión, internet y, y computación, todas esas cosas, ¿no? Ah, ¿Qué hace el hombre sin Dios? Puede tener acceso a eso, pero todo lo que él hace no tiene vida natural, so, es vida artificial, sea un vehículo, no tiene vida, no tiene voluntad propia. ¿eh? Sea una computadora, sea un celular, funcionan, pero... Ve usted eh, dependiendo de una fuente de energía Sea el combustible, sea la electricidad y todo por el estilo Todo lo que el hombre logra traer a escena Es eh, imposible que pueda colocar vida, vida propia en ello No puede Aleluya, correcto, Es lo mismo si en lo espiritual el hombre Ha hecho muchas cosas bonitas aparentemente Pero con ello va la muerte Bonito un vehículo, pero con ello está el peligro de la muerte, un avión, lo que sea. Todo lo que el hombre hace parece bonito, pero trae muerte con ello. No hay seguridad. Eso es para que nosotros nos convenzamos de que la iglesia de Jesucristo no puede ser traída a escena por capacidad humana. Ahora, pero la astucia de estos espíritus que quisieran bombardear, yo sé por qué bombardean. Para tratar de que la confianza de la gente esté en uno, bueno, tratar de dislocar el objetivo y la forma de obrar de Dios. Bueno, es decir es que Dios está en mí, por eso ustedes quieren confiar en mí. En realidad no están confiando en mí, sino en Dios que está en mí. Mentira, Dios solo está en su palabra. La, iglesia, la, la doctrina romana piensa que Dios está en la iglesia y la iglesia es la gente, pero no en la cualquier parte de la iglesia, sino en los sacerdotes. Pero dicen, la gente salió de Roma, pero no se lavo de sus espíritus. Y es ahí donde no va a funcionar. Puede ser un bonito vehículo, lo que sea, y ve, pero no puede tener vida. Se envejece. El mismo cuerpo que tenemos se envejece, pierde su capacidad, su fuerza. Es ley. Una vez que el pecado entró, nada puede permanecer. Pero hemos recibido el, el, el mensaje, la palabra de Dios que nos habla de que Jesús amó tanto. Un pueblo que él veía por omnisciencia, que no iba a estar satisfecho con estas cosas que iban a venir aquí a escena, por capacidad humana, ¿no? bajo inspiración, obviamente, de científicos sobrenaturales. ¿Eh? Entonces Dios para ellos proveyó la oportunidad de realidad, pero esa realidad en la que el pueblo de Dios debe vivir no es natural, no es humana. Debemos ser sinceros con ello, debemos ser muy sinceros. No hay iglesia, yo debo ser sincero, no hay iglesia que me va a cambiar. No hay predicador por más que me imponga la mano 24 horas del día sin parar. No hay quien pueda cambiarnos. Porque Jesús se paró y dijo, yo edificaré mi iglesia. Esas son claves, son puntos específicos que no, debe, no debemos soltarnos de ellos. La iglesia de Jesucristo no es natural, es sobrenatural. Entonces, cuando... Porque no podemos nosotros... Ser cristianos en hipocresía en mentira por eso dijo en vieja levadura en pensamiento humano cualquiera puede traer a ese en una escuela un colegio una universidad y puede alimentar el conocimiento y el intelecto de ser humano pero eso solamente es para la vida temporal cualquier predicador en esfera humana puede enseñarles a cómo vivir bien aquí en la vida temporal puede darle consejitos para que vivan y cómo hable el esposo a la esposa y así y viceversa padres a hijos y viceversa sí. Puede enseñar ese tipo de relación y aquí lo pueden pasar muy bien bajo esa instrucción humana, pero nada tiene que ver eso con la vida eterna. Y nosotros como cristianos queremos eh, que, que, que estamos buscando correr esa carrera del cristianismo, queremos ser sinceros en ello, ser muy sinceros y entender no hay ser humano que pueda traer a escena el cristianismo, solo lo puede traer a escena Dios. Entonces la gente dice que sí, pero a través de quién? A través de hombre a través de predicadores. Mentira. ¿Ve? Siempre la fe descanse en la palabra de Dios. Siempre. Entonces, si está en la palabra de Dios, recién desde la palabra de Dios puede fluir la vida por el cuerpo de Cristo. Entonces, pero cuando la confianza está, ve usted que nosotros necesitamos capacidad humana, ¿no? Que nuestros ojos vean y, y nos declaren nuestros sentidos para entender que vamos a caminar hacia esa realidad de compañerismo y comunión con Dios. Pues dejamos sinceros, seamos sinceros, donde hay una sola evidencia para mostrar que la iglesia de Jesucristo puede ser dirigida y liderada por capacidad humana, donde hay una sola pizca de escritura para creer en eso, seamos sinceros. Queremos ver el éxito del creyente en su caminar con Dios. Queremos ver que cada creyente diga, como el profeta, oh Dios, lo que me, me entristece es que solamente tengo una vida para, para darle a Dios. Si tuviera 10.000, a diez mil lo daría. No estoy arrepentido, no estoy, oh, ¿por qué la vida cristiana? ¿Por qué el mensaje? Estoy tan feliz que quisiera tener más vidas para poder darle a Dios. Queremos ver esa realidad que tome lugar en la gente. Y para ello tenemos que ser sinceros, no va a ser magia. Dios dejó el acceso a eso porque hubo gente aquí en la tierra que vivieron y tuvieron acceso. No hace muchos años tuvo acceso nuestro hermano Branjan. ¿Dónde está el error, la vieja levadura? La confianza en capacidad humana en lo que en otros sentidos nos declaran. Y eso no es fe. Fe sobrenatural, la fe real. Para todo lo real, Satanás tiene un sustituto. ¿No? Bueno, y, y, y trata de personificar lo que Dios quiere darnos. Por eso cuando miramos aquí, Jesús advierte, dice, habrá gente que sean salteadores. La, el verdadero enviado viene por la puerta El que no es ladrón acertado, el viene por la puerta La puerta es la palabra de Dios Él viene haciendo protagonista La palabra de Dios Permíteme leer si lo hago. Aquí en San Juan mismo El capítulo 7 Observe la forma Donde funcionan Las cosas porque Jesús fue uno No fue un predicador fanfarrón Él tenía relámpago y trueno él tenía mecánica y dinámica. Aleluya. Él no solo predicaba su sermón y él era uno. Y eso es lo que debe nuestros ojos afinarse, a mirar a una realidad. Nosotros podemos ser inspirados de aquí de gente. No, miremos la realidad del cristianismo, el origen de ello y ese es Jesucristo. Y Jesús nos enseñó dónde está el secreto. Cuando leímos en San Juan capítulo 7, dice la Biblia, El versículo 14. San Juan capítulo 7, el versículo 14. Dice la Biblia. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? O sea, su enseñanza era tan impresionante que la gente observe, observe detenidamente usted, minuciosamente. Mire el cuadro. Ahí está Jesús predicando definitivamente él no podía predicar y no hablaba nada que esté fuera de la Biblia pero como la gente no conocía la escritura solo conocía los domas las tradiciones estaban tan impresionados como este predicador sin eh, ni, ninguna evidencia que había tenido mucho estudio predicó como nadie se había oído y empezaba a abrirle las escrituras por todo lado entonces, observe, y pareciera normal, porque la gente está impresionada. Ahora, ¿de quién está impresionada la gente? De Jesús. Pero escuche otras cosas. Pero la gente no está viendo a la palabra de Dios, hecha carne. Ellos están viendo un predicador, ellos están viendo un profeta, un gran hombre de Dios. Sí. Eso es lo que ellos ven. Ellos no saben que él es el Mesías, ellos no saben que él, él, él es Emanuel, Dios con ellos que no saben que es la palabra encarnada. Entonces dice al oír, ellos se maravillaban, tal manera pero ¿cómo sabe tanto? Porque ellos están mirando y están seguros que es un humano común, que es de este mundo. Pero él no es de este mundo. Por eso cuando nosotros estamos en la vieja levadura, ¿cómo vamos a operar? Y cuando estamos fuera de esa vieja levadura, celebrando la fiesta de pan sin levadura, en sinceridad y en verdad, mire, Jesús era el que operaba en esa realidad. Jesús era el que operaba en sinceridad y verdad. Esa es su relación con Dios. Pero ¿cómo, ¿cómo pasa? ¿Cómo es? Cuando vio que la gente dice, se maravillaba de su doctrina, ¿ve? los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? ¿Cómo sabe tanto? No, lo normal era, oh, gloria al Señor, ¿ve? no es que ustedes saben, Dios me usa, ¿ve? oh, es que la unción está sobre mí, no, gloria al Señor. Tremendo, como usted sabe tanto, qué impresionante, predicador, lo máximo. No, es que saben, así es el Espíritu Santo, la unción que mora en mí es tremenda. Ustedes saben, uy, de repente ni escuché lo que he dicho, tengo que volver a escuchar la cinta de nuevo para, ¿no? Fue tan tremendo, todo sobrenatural. Uh. Observe, hay un secreto. Para que la iglesia de Dios venga y siente, hay un secreto. como Jesús llevó a su iglesia? Los oyentes están oyendo la palabra de Dios. Y cuando ellos se impresionaron de Jesús, observe cómo, porque Jesús sabe cómo tener éxito. Él activó esa super iglesia. Pero cómo? ¿Cómo Él mantenía la gente? ¿Cómo Él buscaba mantener la gente mirando qué, entendiendo qué? Y actuando de qué manera. Dice aquí el versículo 16. La respuesta de Jesús. Jesús les respondió y les dijo. Sabes tremendamente, oh, qué tremendo. Tu doctrina, wow, tu predicación nunca la hemos oído. Mi doctrina, dijo Jesús, no es mía. Observe el secreto. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora, observe. Porque recuerda, hermano, queremos una realidad, porque uno de estos días va a terminar nuestra jornada en la tierra. Y ahí no va a ayudarle a nadie, es individual. Mucha gente dice: hoy oh, el pastor te va a presentar allá. No hay Biblia para mostrar eso. Y hay muchas citas donde el profeta dice: Pues no vaya a pensar que alguien va a estar allá a su lado. Solo la profecía enseña que hay uno que podría estar a su lado allá. Nos habló bueno de este Daniel Curry, quien se paró a su lado. Y también Jesús dijo: El que me comenzare, yo le comenzaré allá. El que me negare, también allá lo va a negar. Hoy, si queremos hacerlo o no protagonista a Jesús, bien. Pero allá, inevitablemente, Él es el protagonista. Si nosotros aquí le negamos, negamos su palabra, pues Él va a hacer lo mismo. Porque lo que uno siembra, cosecha. Todo aquí, nuestra jornada en la tierra, siembra. Nuestra relación con Dios, sembramos para pasar al otro lado a nuestra cosecha. Entonces dijo. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré. Cualquiera que me negare, le voy a negar. Entonces, aquí, este Jesús, o sea, como nosotros, como el creyente debe manejar su entendimiento, su fe, cómo debe caminar, cuál debe ser la relación entre ellos con el predicador y todo por el estilo, es muy importante. No podemos tener Dios en nuestro medio haciendo las cosas diferente a lo que su palabra declara. Por más que clamemos y digamos Dios está aquí, cuántos lo sienten y me da ganas de llorar, por eso Dios está aquí y puede que hagamos un culto de muchas lágrimas. Eso no es evidencia de que Dios está ahí. Dios Dios siempre honrará solo su palabra. Entonces dice aquí Jesús dice mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Observe. Jesús dice que no está predicando una doctrina que está saliendo de él. Jesús está trayendo la doctrina del que le envió. Pero esa doctrina no es nueva. Porque Jesús en el versículo 17 la aclara y dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer la voluntad de Dios, recuerde Mateo 7, no entrará el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá. Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! El que quiere hacer de Dios todo aquel. ¡Oh, qué tremendo predicas! No, dijo eso no es nada. Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, deben examinar lo que yo predico ¡Aleluya! que sea la doctrina de Dios. ¡Sí! 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 Observe cómo Jesús mantenía, él sabe cómo va a funcionar el cristianismo. Él está trayendo a escena a la iglesia y va a llevar a hechos dos, donde la va a inaugurar gloriosa. Pero otra vez, ¿qué cosas está sembrando en ellos? Que ni siquiera confíen en él. Él está diciendo que la gente debe tener la palabra de Dios y examinar con la palabra de Dios a él mismo. Jesús exponiéndose que la gente lo examine a él por la doctrina de Dios, por la palabra de Dios. Aleluya. Ese es el secreto. No puede haber éxito para ningún predicador fuera de ese entendimiento. Aleluya, se da cuenta, Jesús está colocando la doctrina de Dios, la palabra de Dios, en lo más alto. Él se expone a ser examinado por la palabra de Dios. Y dijo, y dijo: Todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios no va a escuchar así ciegamente y no va a decir, oh, qué tremendo, buen culto y todo por el estilo. No, no, no. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Examinará si la doctrina, ¿eh? el que quiere ser la punta de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Eh? Por eso dijo, el que no entra por la puerta es un salteador. ¿Cuál es la puerta? El protagonismo de la Biblia. El que no entra como Jesús. Jesús entró de la manera correcta, el verdadero pastor. No dijo Pedro el príncipe de los pastores. ¿Cuál es la manera correcta de venir? Un predicador debe venir así, enseñando a la gente que ellos no, no nunca harán la voluntad de Dios. Si ellos no son celosos con lo que oyen, porque lo que oyen puede sembrar en ellos levadura, puede ser doctrina humana. Ellos deben de, de venir decididos. No quiero quiero servir a Dios, quiero celebrar mi fiesta sin levadura, mis panes sin levadura. No de la manera vieja y antigua que nos comemos y escuchamos en cada reunión, sea de escuela, de colegio, escuchamos las propuestas de la, de la idea del hombre, del pensamiento del hombre. Estamos acostumbrados a eso. Cuando venimos a la iglesia traemos el mismo costumbre. Y nuestras reuniones no es para escuchar la idea y la doctrina del hombre. Cuando Jesús se reúne a predicarles, Él dice que ellos, si quieren hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, ¿ve? complacer a Dios, deberían examinarlo aún a Él mismo con la palabra de Dios. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Sí, señor! Fuera de ese entendimiento nadie llegará a hacer la iglesia de Jesucristo. Porque será imposible y si usted no entiende esa regla. Imposible que no se llene de levadura. Por eso que Jesús encontró a la gente llena de levadura. La levadura es doctrina humana. ¿No le dijo Jesús? Cuídense de la levadura de los fariseos. Ah, nos dice porque no compramos pan. Jesús dijo es la doctrina de ellos que les estoy diciendo. Leamos eso. Luego volvemos aquí. Aleluya. San Mateo, capítulo dieciséis. Dice el versículo seis. Y Jesús les dijo, mirad. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto nos dice porque no trajimos pan. Del pan seguro está, oh, y ahora te olvidaste seguro que tú tienes la culpa, no me hiciste acordar y tanta cosa, ¿no? Y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Se preocupan de las cosas naturales, las cosas naturales es fácil, su preocupación debe estar del real pan, de, de, de la fe, de la relación con Dios. Las cosas naturales, como dijo de pan comido, rápido, simples, rápido se solucionan. Entonces, dice el versículo 11: ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Jesús enseñando a las iglesias, guardados de la levadura de fariseos y saduceos. Pablo enseñando a las iglesias, guardados de la vieja levadura. Porque ya no están bajo, bajo, bajo maestros fariseos y saduceos. Pero ahora ellos pueden quedarse con su vieja levadura, con su concepto que han oído ya de lo que Dios es. Lo han oído de hombres. Entonces Jesús diciendo, no les dije de eso. Entonces dice el verso 2: Entendieron que no les hablaba, no se había dicho que se guardase de la levadura, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Se da cuenta? Se de la doctrina. Entonces Jesús dice: ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues entonces puede retroceder a San Juan capítulo 7. ¿De qué manera podemos guardarnos? Porque está en el ser humano. Siempre el enfoque a confiar, ¿ve? era de la palabra de Dios. El sistema romano, que era, lo cual es el sistema del diablo, traer escena ¿ve? una personificación de Jesucristo, vicarios, mediadores, para que la fe de la gente confi esté confiada en el hombre en vez de la palabra de Dios. Ese es el truco de él. Confiar en lo que nuestros sentidos nos declaran. ¿ve? Entonces dice, Jesús por eso dijo aquí. El que quiere hacer la voluntad de Dios en San Juan 7, verso 17 dice: El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá que si la doctrina es de Dios. ¿Por qué? Hay algo que debemos cuidarnos: la levadura. La levadura nos va antes de resurrección, antes de cambio de cuerpo, porque resurrección y cambio de cuerpo tienen que ver lo mismo. ¿Sí? Antes de cambio de cuerpo hay una fiesta, antes de resurrección hay una fiesta. Van sin levadura. Y esa fiesta, dice Pablo, la tienen que guardar bien. En esa fiesta tiene que ser con verdad, con sinceridad. ¿Eh? Pero es ahí donde el enemigo viene a hacer su propuesta. Para que nosotros fallemos. Porque por eso estamos hablando de la fe, de la esfera invisible. De la fe sobrenatural. ¿Cómo es? Porque la fe natural nada más tiene un sistema humano. Y no tiene resultados. Vimos lo que hace la fe sobrenatural. La realidad de ello. Coloca una responsabilidad en el creyente. Pasa lo mismo que pasó con la samaritana. Vimos en el mensaje eso. La fe sobrenatural, oh hermano, lo pone a usted en acción. ¿Qué hace la fe sobrenatural? Hace protagonista el mensaje, hace protagonista la palabra de Dios. Dice, es un deseo ferviente. Quiere que otros sepan la palabra. Eso es fe sobrenatural. Bueno, les leí eso. Si hay tiempo, ojalá pudiéramos repetir otra vez, leer de nuevo. Entonces, cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de usted de la realidad del pueblo de Dios. ¿Eh? No venimos a cualquier institución. No venimos a hacer un esfuerzo y tratar de hacer algo, y bueno, ya no importa, aunque no funcione, Dios de todos modos los tiene que aceptar. Mostramos eso, que una pizca de desobediencia a la palabra no entrará ya. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo Jesús, el, el real pastor, por eso es porque Él está advirtiendo, vendrán salteadores? Vendrán y no entrarán por la puerta. Pero Él se paró, dijo, pero el verdadero pastor entra por la puerta. Y luego leímos el verso 11, el verso 27, donde Él dijo, yo soy el buen pastor. Ahora, ¿y el buen pastor cómo pastorea? Cuando su sermón es impresionante, digamos que es un culto éxito total. Que la gente sale impresionada. ¿Dónde sabe tanto? Nunca hemos oído esto. ¿eh? Y no ha estudiado. Ellos están mirando que es un predicador, lo están mirando humanamente. Y están buscando alegrarse. ¿Ve usted qué, qué tremendo predicador tienen? Error. Jesús dice, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, quieren ser gente que agrada a Dios. Quieren ser gente que no desagrada a Dios. No molesta a Dios. Pero Dios se pone contento con ustedes. Si quieren hacer la voluntad de Dios, hay una labor que el pueblo debe hacer. Examinar al predicador. Jesús se expone a ser examinado pero no por las ideas de ellos, no por el pensar de ellos, no por la doctrina de fariseos y de saduceos, no dijo, examinen si mi doctrina es la de Dios, la de Dios, no si es la de Caifás, la de si cuadra con la de Anás, si cuadra con la de eh, cualquiera de los sacerdotes, de Amaliel, de cualquiera, Jesús exige que el pueblo lo examine a él por la palabra de Dios. Un predicador no tiene que ser tan altivo y pensar que porque suba al púlpito el diablo me respeta. No. Si el púlpito es el lugar más peligroso que la iglesia debe entender. Si hay alguien de quien debe siempre estar fijándose, el que sale acá a predicar. Porque si no vigila la iglesia, se va a sembrar en ellos levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Lo saca fuera de la fiesta del pan sin levadura. Y si no hay panes y levadura no hay fiesta de las primicias. La fiesta de la primicias, es fiesta de resurrección, cambio de cuerpo, transformación, eternidad. ¿Eh? ¿Cómo trabaja Satanás? Buscando que nosotros llevemos usted lo que dice el hombre. Usted no puede salir de aquí diciendo, ah, mi pastor dice, mi pastor dice. Usted no puede salir diciendo eso. Si es Dios, usted estarán diciendo, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice el mensaje. Porque Dios no ha dejado alimento humano para su iglesia. ¿Qué humano humanizará a la iglesia? Pero Dios dejó alimento sobrenatural entonces, la hará sobrenatural. Porque el alimento que usted come se convierte en sangre. En la vida que fluye es, 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 es por alimento. Queremos nosotros ver al otro, porque vamos a terminar nuestra jornada. ¿Cómo podemos enseñar diferente a la Biblia? Por eso encontramos, ve usted, un profeta como el hermano Branca. Que si alguien podía proyectarse y hacerse protagonista era él. Pero abrió los siete sellos y él nos enseñó esas cosas. Es bueno, yo creo que cuadra aquí exactamente leer lo que él habla acá en el séptimo sello. Aleluya. Porque es tremendo. Si hay, una, si hay unas prédicas tan sobrenaturales, tan celestiales que fueron, qué tremenda realidad en la que entró el séptimo ángel, ¿no? El llegó a hacer un ministerio, tan, un punto tan tremendo en el ministerio de Hermano Araña. Que Dios le dijo: Ahora sí vas a predicar los siete sellos, pero. No le dio los temas, solo él programó la reunión y ahora tenía que predicar. Y no sabía, no sabía que era el primer sello hasta mediodía. Y vino y Dios le abrió el primer sello, anda a predicarlo luego, porque solo el Cordero abrió el sello, cada sello. Y se, lo, y se lo entregó al ángel para que lo haga claro a nosotros. Porque el profeta dijo: Un profeta es como un televisor, que no produce las imágenes ni la voz, solo lo canaliza del mundo invisible y lo trae al mundo visible. Imágenes y voces que están pasando, el televisor lo canaliza, lo recepciona y lo transmite. Así es, un profeta canaliza la palabra que Dios está dando para el día que vivimos del mundo invisible y lo hace oír al mundo visible. Entonces, cuando él predicó, miremos a Jesús. Por eso queremos nosotros de algo. Si hay algo que debe cuidar, cuidar, es su fe. Por eso cuando la Biblia habla, habla de, 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 de una mujer Dice usted que Dios le dio una virtud sagrada Que cuidar su virginidad Pero eso habla de algo Que la iglesia como mujer debe cuidar La virginidad de la iglesia es su fe No debe dejar que lo manosee ningún humano sí. Entonces Cuando predicó este hermano qué tremendo predicador Eso de verdad, eso de verdad son sermones ¿no? Porque a veces uno escucha a predicadores que de verdad su sermón casi es nada, pero hermanos, de verdad es tremendo lo que Dios nos habló este día. Este día no, ya. Uf, debieran ustedes estar felices con lo que Dios les habló y tanta cosa, ¿no? Y la verdad que no fue nada, solo cosas naturales y consejos humanos. Pero estas, estos sermones de, de los siete sellos, si de verdad han sido como jamás se ha visto, lo que ni el cielo podía, no había nadie en el cielo ni de mirar el libro. Han sido abiertos. ¿Quién escogió a Dios? Pudo haber escogido cualquiera. Pero aquí se para el hombre que lo escogió para este trabajo. Para el oficio del séptimo ángel. Cuando termina de abrir los sellos, observe lo que dice. Párrafo 350. Párrafo 350. Ahora estos son claves. Hemos venido soltando muchos temas para darnos entendimiento de que no, 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 no solamente estemos basando nuestra confianza en algo así de suelto. ¿eh? Porque nosotros muchas cosas, muchos temas de la Biblia la entendemos, pero mal. Y queremos arreglar nuestra lámpara. Porque el aceite no va a fluir, el fuego no va a encenderse, cuando las cosas no están colocadas correctamente. Y hay una labor que Jesús dijo que las vírgenes harían, las dos clases de grupos. Arreglarían sus lámparas. Esa es su doctrina. Porque la lámpara es la palabra de Dios. Se alinearían con la palabra de Dios. Y las diez lo hicieron. Sí, por eso la Virgen Santa no tiene doctrina errada, hermano. Según la Biblia, arregló su lámpara junto con la prudente. ¿Ve? Pero hasta ahí llegó. Nosotros alineamos, queremos corregir cada cosa, cada verdad de la Biblia, porque algo más viene. Y deseamos ese algo más. Entonces, dice el párrafo 350 del séptimo sello. ¿Ah? Séptimo sello, qué tremendo, ¿no? Ahora mire el secreto más grande. Por eso Dios lo introdujo a él. Si nosotros queremos operar este misterio con una actitud diferente a la que estuvo en Jesús, en Pablo o en el hermano Branham, Nadie va a entrar, hermano. Dios pudiera usar. Hay gente que tiene muchos dones, pero como Elvis Presley rinden su don a otro propósito. Y vienen a querer servir a Dios y a su pueblo con la actitud errada, con el enfoque equivocado. Nunca tendrán acceso porque dice la Biblia que el, la fe de la gente está sellada. Y el portero solo va a abrirlo al que entra por la puerta. Solo el predicador que entra como Jesús por la puerta, entonces tiene acceso a la fe de la gente, al alma del creyente. Entonces recién puede suceder la realidad del cristianismo. Recién esa palabra puede cumplir su objetivo. Dice aquí el párrafo 350, ah, jamás, observe, jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro. Eso es lo primero que hay que entender. Jamás en el cuadro del cristianismo, jamás queremos y debemos meter a ningún hombre. Ese es el trabajo y es el, lo que por el predicador debe tra pre trabajar arduamente para no meter ningún hombre en el cuadro. Él debe trabajar, porque vemos a Jesús trabajando para ni él meterse en escena, ni él hacerse el más importante. Él colocándose a ser examinado por la palabra de Dios. Ningún siervo de Dios puede tener éxito con Dios operando con actitud diferente a la que Jesús está operando aquí en San Juan capítulo 7, porque no hay otra verdad, solo hay una verdad. Entonces, no queremos meter a ningún hombre, a algún hombre en el cuadro. Qué tremenda realidad. Si eso el pueblo creyera, por eso dijo: ¿Pero qué es? Del pueblo depende. El pueblo debe, si, oh hermano, es que yo tengo mucho aprecio por el predicado, si lo aprecia, examínalo con la palabra. Hermano, ¿cómo sabemos que un predicador es falso o verdadero? El profeta dijo: Vaya y hable la palabra con él. Hermano, me salgo de mi iglesia, no dijo, vaya, pero no esconda la verdad. Vaya, y si te bautizan mal, dígales que ese bautismo es errado, trinitario del diablo. No se calle, porque el que se el que, si encendió la luz y calla está contra la palabra de Dios. Usted no tiene que decir, vaya, pero hable la palabra de Dios. Dijo. Si su pastor es un siervo de Dios, le amará. Pero si, si no es de Dios, le va a molestar que la palabra de Dios se hable. Aunque puede ser mi primo, mi tío, mi, mi sobrino, mi abuelo, mi padre, no puede eso ser más importante para mí que la palabra de Dios. Son cosas muy importantes porque un hombre en el cuadro va a meter levadura y, y, y con levadura no se puede celebrar lo que es antes de resurrección lo que es antes de cuerpo nuevo la fiesta del pan sin levadura entonces no queremos meter algún hombre en el cuadro dice olvídense por completo de mí qué cosas a ver, a ver. Predicadores, ¿quieren ser usados por Dios? Aquí está la llave. Aquí está la llave. Dígale a la gente que por nada vaya a confiar en la palabra de usted. ¿Ah? Simple, fácil. Yo jamás voy a aceptar que diga, el, hermano, el pastor ha dicho, el hermano ha dicho, el predicador ha dicho, el fulano ha dicho. Yo no quiero caminar con esa gente porque esa es levadura... Ese es humanismo. Eso es fe real. Eso es fe natural humana. Y esa el diablo juega con esa. Lo quiebra, lo destroza. Porque la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún pensamiento humano, sobre ninguna doctrina humana, sobre la revelación de quién es Jesucristo, de quién es la palabra de Dios. Entonces dice, "Olvídense por completo de mí." Y eso es lo que Satanás no quiere hacer. ¿Eh? Satanás quisiera que coloquemos, ve usted, al profeta oh, fuera de su, su lugar. Él tiene su lugar. Nadie lo va a quitar. A ver, correcto. Sí, sí, sí. Ya, no, ya no va a haber otro séptimo ángel. Bueno, algunos, como no pueden colocarse como séptimo, se pueden colocar como octavo. Ahí siempre el hombre queriendo someterse en el cuadro, hermano. ¿Eh? Hermano, pero Dios hace ellos sí, Dios, Dios lo hace, pues. Como leímos ayer de la atalaya, si Dios lo llama, solo Dios puede elevarlo. Oh. Porque si Dios no lo llama y como no lo eleva, Él va a estar buscando que los demás también no se eleven. Entonces yo estoy adelante, pero con astucia, con humanismo, con prohibición que otros vuelen. Como la, la gallina lo tenía el aguilucho, nadie puede volar más alto que yo o que el gallo. ¿Eh? Y el águila estaba ahí desesperada porque tenía capacidad para volar más alto. Y si hay un clamor, habrá una respuesta, hermano. Cuando vemos que el tiempo está corriendo, necesitamos el entendimiento correcto. Entonces dice aquí: jamás queremos meter a algún hombre en el cuadro. Olvídese por completo de mí. Yo soy su hermano. Yo soy el profeta, el séptimo ángel, el hombre de la edad, el poderoso. Eso no va a usar. Dios nunca va a usar a alguien así. Imposible. Ni Jesús se elevó a esa actitud. Porque cuando, cuando Lucero se elevó a esa actitud, yo seré como Dios. Si soy hijo de Dios, entonces soy como Dios y tengo que ser como Dios. Y... No, hermano, pero Dios dice: se si, si, si humilló a sí mismo, llegó a ser nosotros para que nosotros llegamos a ser Él. Sí pues. ¿Quién es él? ¿Hay más humildes que Él? Fue y nació en un pesebre, buscó siempre la humildad y busca la simplicidad. Pero pensamos, queremos ser como Dios. Pero ¿qué tenemos en la mente? Grandeza, sublimes, cosas poderosas, espectaculares. No, queremos ser como Dios, realmente. Es amar la humildad, la simplicidad. Si vamos a nacer, dijo, va, 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 voy a nacer, voy a ir a buscar un establo. Las zorras tienen mejor habitación, tienen cuevas, las aves, nidos. ¿Se da cuenta? Entonces. Dice aquí, no queremos meter a ningún hombre en el cuadro, olvídense por completo de mí. Yo soy su hermano. Un pecador salvo por gracia. ¿Cómo Dios iba a usar, hermano, gente que diga, yo, aquí el hombre, aquí, lo que dice en el púlpito es el Espíritu Santo, no vaya a contradecirlo, no diga nada. ¿Ah? Porque a veces el predicador se enoja con la gente, no tiene la valentía para decirlo. Allá en su cara, use el púlpito para darle. Pero pastor, ¿por qué usted no me dijo, no, eso no fui yo, fue el Espíritu Santo? Por no bueno, decir, eso fue mi cobardía, que me escondo detrás de un púlpito para criticar a la gente, para tirar palo a la iglesia como Moisés tenía la vara para golpear solo las ovejas. Yo le digo, no, usa la vara para golpear a Egipto, para liberar a la gente. Aleluya. Yo soy su hermano, un pecador salvo por gracia. No digno de vivir. Qué tremendo. Esa es la clase de gente que Dios va a usar. Por eso dice, Señor, úsame, seguro que va a ser importantísimo después que tú me usas. Error. Pablo dijo, será el espectáculo del mundo. Será la burla donde todos lo miren y se reirán, se burlarán. Miraban, miraban a Abraham. Ay, ese es el loco. ¿Te das cuenta de años? No, saca, no, sale, no sale esa locura. Algunos tal vez ya no creo que haya ni, ni ningún hospital psiquiátrico que lo cure porque 25 años y sigue que un hijo que un hijo y que padre de naciones de verdad que nada no parecía parecía de verdad fuera de su mente entonces no digno de vivir dice eso es exactamente la verdad yo no digo eso para ser humilde no lo digo por fingir dice sí, correcto, correcto, así es. sino porque así es Así es, hermano. Así es. Somos hermanos. Ay de nosotros que lográramos poner el pensamiento de cualquiera más alto. Si hay un don, amén. Reconocemos dones. Hermano, Dios tendrá un ministerio quíntuple Sí, absolutamente. Pero esos nunca se harán ellos protagonistas. Para saber quiénes son, solamente lo podremos descubrir por la palabra. Por escucharlo hablar. Hermano, ¿quién es profeta? Sí, soy, soy profeta. Aquí está mi... El Señor me hizo profeta y me encontré el ángel y, y me, 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 me ungió. No, no. No es así. Porque es el error más grande. Colocar a un hombre en el cuadro. Parece normal, parece lógico. Pero la iglesia de Jesucristo está fuera de la lógica humana. ¿Cómo? ¿Cómo va a funcionar si no hay un jefe y un líder? que la hay, el mejor, la palabra de Dios. Y cada uno viene con ese entendimiento. Ahí estaba Israel. Ahí estaba el rey. Por eso los tipos están claros. Ahí estaba el ungido de Dios para ser el rey de ellos. Pero tenían que ir a traerlo. Tenían que, tenían que ir a decir, rey, yo estoy, yo estoy dispuesto a que gobiernes en mí. Los demás no quieren, pero reina en mí. Peleo por ti. No vino el rey. Ya, obedéceme. Ahí estaba el rey, pero ellos tenían que verificarlo para ellos. Y no se fueron a que el rey solucione sus problemas, se fueron a ayudar los problemas del rey. Dios, rico misericordia, Él permite que eh, su palabra esté en una condición menospreciada, por ahí arrinconada, corrido como David. Pero, pero aquellos verdaderos creyentes que operan en fe... Se irán y lo harán su rey. Para los demás no será rey, para ellos no es el rey. Así es la palabra de Dios. Los teólogos lo, lo minimizan. Como dijo, le decían al hermano Branham, los del mundo. Yo entiendo que los ateos combatan la Biblia, pero lo que no entiendo es que los mismos llamados predicadores ataquen la Biblia. Cada cosa que el profeta predicaba buscaba desacreditarlo. Con sus explicaciones, entonces dijo: No bueno, entiendo. ¿Sí? Entonces, aquí el profeta dice exactamente la verdad. Yo no digo esto para ser humilde, sino porque así es: no hay nada en mí, ninguna cosa buena, nada. Ahora, observe el y 355 del séptimo sello. Dice aquí: ¿Cómo funciona entonces un predicador? Para que, para que sea la iglesia de Jesucristo, para que la fe realmente venga al pueblo, para que la unidad de la palabra de Dios con la gente se establezca. ¿Ve? ¿Cómo debe operar? Porque habló Jesús, vienen santiadores. Para tratar de colocar levadura, para colocar levadura en la gente. ¿O oh, qué es? Doctrina humana. De esa manera no hay, no hay fiesta de pan sin levadura. Y si no hay fiestas de pan sin levadura, no hay fiestas de las primicias. No hay resurrección. Tampoco hay Pascua, porque la Pascua definitivamente lo coloca en fiesta de pan sin levadura. Entonces dice aquí el párrafo 355. Recuerden, permítame exhortarles nuevamente, no vayan a decir gracias a nadie en lo absoluto. Cuando usted ve la palabra de Dios viniendo, ja, hermano, usted debe estar impresionado de la palabra de Dios. Debe, 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 debe estar agradecido a ellos, debe tener planes y acciones para, a, favor, a, a favor de la palabra de Dios. Como David buscaba y tenía muchos planes a favor de la, del arca, que era la palabra de Dios allá. Queremos ver que esa palabra avance, tome su reino. Ese es el corazón de cada creyente. Porque eso es lo único que le conviene de una manera individual a cada persona. Todo, todo lo demás es jugar a la iglesia. Estoy jugando, aquí tengo un pastor, tengo cantos, tengo músicos. Sin el protagonismo de la palabra de Dios, solo es un jugar de iglesia. Y es una mentira, es engañarse a uno mismo. Porque si el creyente mirara dentro de él, él supiera que no hay realidad adentro. Adentro está vacío. Así va a ir a presentarse a Dios. ¿Por qué engañarse? Hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. El profeta dijo: haz algo. Si Dios no lo bendice, deja de hacerlo, pues. A veces ya tenemos 10, 15 años, 5 años de hacer lo mismo y no pasa nada en nosotros. ¿Se da cuenta? No es que Abraham esperó 25 años. Dice que hay que esperar 25. Ese no es el tipo para esto. Porque la iglesia cuando empezó, eran llevados ahí mismo a los hechos. Abraham, dice el profeta, demoró. ¿Por qué? Porque había cosas que todavía no podía vencer. Todavía no podía tener fe perfecta. No era porque Dios quería demorarle la promesa. Fue porque él todavía no tenía obediencia completa sal tú le dijo nunca le salga con familia pero los afectos con el papá con el sobrino. Luego le dijo no te vayas ni a Egipto quédate aquí aunque venga hambre se asustó y se fue a Egipto trajo a Agar luego vino Ismael. Él tardó la promesa pero cuando en Génesis 17 Dios dijo anda delante de mí y sé perfecto. Y él aceptó el reto, ese desafío, ese sermón. Entonces recibió cambio de nombre. Entonces recibió circuncisión. Entonces estaba listo para el próximo año recibir al Hijo. Entonces, dice aquí el párrafo 355, permíteme exhortarle nuevamente, no vayan a decir gracias a nadie en lo absoluto. Es tremendo, miremos, ¿quién lo dice? ¿Ve? Cada predicador, por eso le digo, hermano, si uno quiere ser músico, debe ir a la Biblia para mirar cómo operan los músicos de Dios. No tiene que ir, no tiene que ir al instituto para que le digan los músicos mundanos cómo se hace música para Dios. O no cómo se adora a Dios. O qué se requiere para ser un músico para Dios. Tiene que ir a la Biblia. Porque la Biblia habla de los músicos que Dios dio. Si alguien quiere ser un diácono, tiene que ir a la Biblia. Si alguien dice Dios me llamó para predicador Tiene que ir a la Biblia para mirar la actitud del predicador El entendimiento, el enfoque El objetivo principal del predicador Entonces cuando nosotros miramos la Biblia Vemos a Jesús Luego miramos aquí al que Dios usó Y lo bendicó El séptimo ángel En estos sermones tan gloriosos dijo No vayan a decir gracias a nadie en absoluto No digan ni piensen Que algún ministro algo Hermano, algún pastor, el hombre Ni piensen ni a ningún ministro dice ¿Se da cuenta? En el momento si nosotros nos elevamos a pensar, ah, mira la obra que está sucediendo, es tremendo lo que estamos haciendo nosotros aquí en Tumbe es un milagro. Se acabó ahí, se acaba todo. Así es, correcto, correcto, así si la gente no se come eso, entonces Dios les proveerá a ellos. ¿Ve? Aleluya. Ayuda, Dios les proveerá a ellos, eh, ustedes lo que necesitan para avanzar, pero sacará ese arrogante, ese egoísta, es. ese, 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 ese mentiroso que piensa que él hace las cosas. Nosotros no podemos ca cambiar, nosotros no podemos traer a escena nunca a la iglesia de Dios humanamente. Solo hay uno que lo puede hacer. ¿Cómo operar? Aquí está el secreto, aquí está. Dice aquí. No piensen que algún ministro algo o algún hombre mortal, no hay nada bueno en él. Es el error tremendo cuando elevamos a alguien más alto que el pueblo. No hay nada bueno en él. Porque no lo hay, es la verdad. Esto no solamente dijo, el, porque es diferente. El Profeta dice cuando alguien, cuando alguien dijo, hermano Branham, tuvo buena la predica, me ayudó, gracias hermano. Y le dijeron a él, fue otro dice, y le dijo, qué vergüenza, le gusta que la laguen. ¿Eh? Yo nunca permitiría eso. El Profeta dijo, la diferencia es que usted es hipócrita, yo sincero. Porque si nos gusta, ve, que, que la gente nos diga que el trabajo que estamos haciendo es correcto o no, o no. Queremos saber el veredicto de la gente, no queremos decir, oh Dios me usó, no importa lo que la gente diga. ¿Ve? Pero es diferente. Cuando la gente empieza a colocarlo a él por encima de la palabra de Dios. Eso es otro punto. ¿Ve? Oh, que, mira, está bien, está bien, hiciste bien la música, pero lo puedes hacer mejor. Hermano, estuvo bien la prédica, pero seguro podemos avanzar más. Y todo por el estilo. ¿Ve? ¿Entendemos eso? Entonces dice aquí, no hay nada bueno en él porque no lo hay. No importa quién sea, no importa quién sea el predicador, que sea el hombre, quien sea el más grande de la tierra, Dios nunca colocará a ningún hombre más alto que su palabra. Ni Jesús se colocó él más alto que la palabra. Él no permitió que lo que ellos veían sea más importante que la palabra de Dios. Qué tremendo. Esos son claves. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Fuera de eso solo es una pérdida de tiempo, es jugar a la iglesia, es desperdiciar nuestra vida. Es gastar nuestros años apoyando la mentira. Triste por nuestras almas porque la pagaremos. Pero muchas cosas, Satanás trabaja a veces, nos hace tener amistad el uno con el otro. Y por amistad a veces, por afectos, porque tal vez es familia, el predicador. O amigo. Hermano, si hay algo que usted debe vigilar, la vida cristiana es otro, es otro, es otro, es otro mundo. No podemos operar con ella como en cualquier institución. Porque a veces el predicador dice, eh, piensa que la gente debe ser leales con él. No, 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 debemos buscar la lealtad de la gente con la palabra de Dios. Entonces dice aquí: No importa quién sea ese hombre, no hay nada bueno con respecto a ningún hombre, ¿correcto? Entonces aquí dice: Si hubiera aquí varias trompetas y una de ellas tuviese que tocar cierta música, sería el hombre, no las trompetas, ¿ve? porque esas trompetas son completamente mudas. Ese es el punto. Así es la realidad. Cuando usted mira a predicadores, lo que sea, ellos humanamente, ellos pueden operar, funcionar. Pero en el mundo de Dios son, son solo instrumentos mudos. Todo, hermano, pero ellos pueden hablar, sí. Si ellos, Dios no los toma, ellos pueden hablar. Mil, dos mil, diez mil sermones. Pero el alma nunca lo oirá. Esa voz nunca llega al alma jamás solo sus oídos el alma de la gente sigue sin la voz de dios yo digo mis ovejas soy mi voz a quién al que el portero lo abre la puerta y aquel que le abre la puerta entonces él va a tener la voz de dios y jesús es el más grande de ellos el jefe de ellos entonces, ¿Cómo opera? Mire la actitud. ¿Cómo mantiene a la gente? Miremos aquí el último mensajero. Luego podemos mirar Pablo, el primer mensajero. Dijo: ¿Qué? ¿Yo de Pablo? ¿Cómo que es eso? ¿Pablo murió por ustedes? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuiste bautizado? Dijo: En el nombre de Pablo, ¿qué pasa con ustedes? ¿Se da cuenta? En el corazón del real que Dios envía, lo, lo circuncida, le corta toda jactancia. Todo pensamiento de que Él es artífice de algo. Si queremos ver la gloria de Dios, una de las cosas debemos estar ciertos: Dios no compartirá su gloria con nadie. Entonces, dice aquí, el predicador es como una trompeta. Si las trompetas, dice, tuvieran que tocar cierta música, no sería la trompeta, sería el hombre. Porque esas trompetas son completamente mudas, pero es el hombre el que sabe tocar la trompeta. Y sabe lo que va a hacer. El cual escoge la trompeta. La trompeta no tiene nada que ver. El sonido produce de una inteligencia que está detrás de la trompeta, correcto. Todas las trompetas son iguales. ¿Se da cuenta? Todas las personas son iguales, cualquiera, Dios puede tomarlo y darle cierto uso. Uno puede hacer música, canto, lo que sea. Y otros lo puede usar para el predicador, para predicador. Pero que sigue siendo una, un objeto más. En el mundo de Dios no tiene voz nuestra voz que aquí hablamos lo puede escuchar usted pero en el mundo del alma no lo escucha El alma de usted sigue sin escuchar nada muchos están 20 años en iglesia solo oyendo en el mundo natural Y su alma nunca oyó la voz de Dios pero cuando 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 la voz de Dios llega al alma del creyente Lo primero que pasa sus ojos se abren y su atención es enfocada hacia la verdad hacia la palabra de Dios como la samaritana, ¿cómo? Toma un lugar en su corazón, toma un deseo, toma lugar, una responsabilidad en su corazón, toma lugar. Oh, esto es tremendo y esto no puede quedarse aquí, debe correr. Ellos se convierten en canales por el cual la palabra viene a ellos para que siga corriendo, para que siga fluyendo. Dios hace un pozo artesiano donde va a empezar a fluir agua hacia, hacia las necesidades de otros. Dice es la realidad. Entonces, volviendo aquí a lo que Jesús está hablando, en San Juan 7, decía: El que quiera hacer la voluntad de Dios, el versículo 17, conocerá. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Cualquier verdadero creyente que decide, yo quiero ser cristiano, ¿en qué consiste su carrera? De ahí en adelante tomará la palabra de Dios, tomará la Biblia, el mensaje. La tiene que estudiar y va a examinar al predicador. Cada sermón, cada prédica, a ver si está en la Biblia. Él no va a salir. El pastor dice, mi pastor dice. ¿Cómo? Ningún verdadero creyente saldrá con así dice el pastor. ¿Ven? Como digo, profeta, ellos no saldrán así dice mi iglesia o así dice mi pastor. Ellos, ellos tienen, así dice el Señor. Ellos tienen el escrito, está. Porque Jesús, el Señor. Y, y peleó y venció a Satanás con escrito está, escrito está, escrito está. Eso no es solo una historia. Es la única manera por la cual viene a escena la real relación con Dios. Entonces, conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús simplemente da el detector de mentiras. El verso 18 dice. Porque el que habla por su propia cuenta... Hermano, lo que usted dice, ¿en ¿qué mensaje está? No, no está en el mensaje, pero ¿qué? ¿acaso dudas que Dios me está hablando a mí? ¿Acaso dudas que Dios me está usando? No tiene que estar en la palabra, pero igual Dios me usa. Si yo digo que así dice el Señor, así dice el Señor. Por lo largo me vengo aquí al púlpito a parar, porque el Señor me usa. El que habla por su propia cuenta, no basando su doctrina en la de Dios, en la palabra de Dios, en la Biblia de Dios. Busca, ¿Qué? ¿por qué lo hace? Porque él está buscando su propia gloria. ¿Cuál es la derrota de la, de, de, de la persona? Que empiezan a buscar su propia gloria, su propia honra, su respeto a sí mismos. Pero cada verdadero creyente Si sí sabe, por la palabra de Dios, ¿ve? lo que cuesta el verdadero cristianismo. Cada verdadero creyente sabrá respetar a cada oficio, a cada predicador. A cada músico, a cada cantante, a cada hermano, a cada hermana, pero no porque se le impone, sino porque ven que realmente está laborando, no con hipocresía, no con vanagloria, pero con sinceridad. Está trabajando arduamente por las cosas de Dios. ¿Quién no va a respetar eso? ¿Quién no va a valorar esas cosas? Cada verdadero creyente lo hará. Aleluya. Entonces, el que habla por su propia cuenta es Jesús revelando. Está hablando de la, del predicador. Oh, qué tremendo, oh, qué tremendo. Y no has estudiado, qué tremendo predicador. Espéren, espéren. Les voy a revelar, les voy a mostrar para que ustedes sepan distinguir un falso y un verdadero. El verdadero va a exponer y va a exigir a su pueblo que lo examine a ellos. Que lo examine a él por la palabra de Dios. Y el pueblo tiene que conocer la palabra de Dios. Porque ahora, y Jesús todavía dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, debe conocer la doctrina. El que no conoce la palabra de Dios es porque ha decidido que no quiere hacer la voluntad de Dios. El que es ocioso y perezoso en la palabra de Dios, él, él, él con, sus, con sus hechos dice, no me importa la voluntad de Dios, no me importa agradar a Dios. Con sus hechos habla eso. Si él es todo lento, perezoso en estudiar, en conocer la palabra de Dios, para examinar cada prédica, cada sermón. ¿Ve? Entonces él con sus hechos está diciendo, no me importa la voluntad de Dios, ¿Ve? pues el pueblo debe conocer la palabra de Dios. Fuera de eso, no es fe, fuera de eso, no es fe sobrenatural, es fe humana, llamémoslo así: ¿Ve? fe mental y pervertida. Entonces, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, ¿se da cuenta el predicador? Dice, ¿qué va a buscar? ¿Por qué va a trabajar? Va a buscar la gloria del que le envió. Dios me envió, entonces está buscando que a él se le honre, se le respete, se le obedezca. ¿Eh? Él va a estar vigilando eso. Ah, no respetas la palabra de Dios. Ah, estás viviendo una vida que deshonra a Dios. Él va a buscar y, y va, va a defender eso. Va a luchar por eso. Pero si es un falso, no importa si la gente desobedece la palabra de Dios. No importa si traen el mundo a la iglesia con tales que a él le respeten. ¿Qué es? ¿Ve? Satanás tratando de personificar a Jesucristo. Satanás tratando de cumplir la profecía que Pablo miró: que se sentaría en el templo de Dios como Dios. Dios trae escena resultados. Dios se identifica por sus características. Y eso es lo que debemos nosotros entender. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice. Pero el que busca la gloria del que le envió, solo ese es verdadero. Y no hay en él injusticia. Es Jesús revelando estas cosas. Entonces, miremos rápidamente, porque lleva el tiempo, en el mensaje. Ese es el mensaje probando su palabra. El mensaje probando su palabra. De 16 de septiembre. Agosto, agosto. 16 de agosto de 1964. El párrafo 60. El párrafo 60. Aleluya. Dice así, párrafo 60. Escucha esto. dice Ustedes saben, hay una escritura en la Biblia. Lo que habla? En 1 Tesalonicenses 5, 21, Dice: Donde está escrito, examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces hay una escritura donde dice: Está escrito, examinarlo todo. 1 Tesalonicenses 5, y retener lo bueno. Entonces dice: Tomando esta escritura, citando esta escritura, el profeta habla estas cosas. Dice: cuando algo es examinado, es probado, correcto, errado. ¿Por qué? Es? Examinarlo todo. Tenemos, dice, la orden de la palabra de Dios. Examinarlo todo. Jesús dijo, examinar mi doctrina para ver si es de Dios o no. O si estoy hablando por mi propia cuenta. Porque habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces viene Pablo y habla, examinarlo todo y retenerlo bueno. Viene el séptimo ángel, tomé esta escritura, cité esta escritura. Y dice, está escrito que debemos examinarlo todo. ¿Por qué? Cuando algo es examinado, es probado, entonces, ¿correcto o errado? Cuando uno examina algo va a, dar, va un, a salir un veredicto, que es la verdad o que es la mentira, que es correcto o que es errado. A veces es doloroso eso. Porque a veces hablamos de Caín, a veces hablamos de Judas, a veces hablamos de Balaam. Pero cuando examinamos las cosas por la palabra de Dios, nos damos cuenta que Balaán es aquel que no quisiéramos que fuera Balaam. Que Judas es el que no quisiéramos. ¿Ve? Nos damos cuenta que Saúl es el que no quisiéramos. Y, y, y Jacob es el que quisiéramos en realidad que fuera Saúl. Ese me cae mal, mejor quisiera que sea Jacob. Y es al revés a veces. Pero si es la palabra de Dios, tenemos que decidir qué es lo que tiene más valor. Entonces Jesús habla de examinar. La fe hace eso. La fe sobrenatural, la iglesia de Jesucristo hace eso. ¿Acaso no dicen los efesios? Decían que cualquiera que se la daba de apóstol, rápido le venían y lo probaban a ver si era o no era. Esa era gente que tenía real fe. La verdadera fe hace eso. La fe sobrenatural, la fe que viene de Dios. Por eso Pablo dijo: No vivo en mi fe, vivo en la fe del Hijo de Dios. La verdadera fe no, no lo produce usted, la fe de, viene de Él. ¿Ve? La fe verdadera viene de la palabra de Dios. Porque la nuestra solamente alcanza hasta donde nuestros sentidos nos declaran. Pero la verdadera fe viene de Dios. Y esa fe hace estas cosas, examina todo. Porque entiende de qué me sirve hoy invertir mi tiempo, gastar mi tiempo en algo que allá no me va a servir. Yo puedo entercarme, yo puedo ser hipócrita conmigo mismo. Yo puedo tener falta de sinceridad conmigo mismo. Saber que adentro mi alma no está satisfecha, pero por política, por amistad, muchas veces. Puede traicionar mi propia conciencia. No dormiría en paz, ¿Qué hipócrita sería. Debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Primero para poder ser sinceros con los demás. Aleluya. Entonces, dice aquí, examinarlo todo. Y cuando algo es examinado es probado correcto o errado. Y cuando hay algo donde existe una duda, no se sabe si es correcto o errado, dice, escuche, dice, eso debe ser probado hasta que se descubra cuál es lo correcto. Si hay algo dice que bueno, no entendemos bien, no estamos tan seguros, hay algo Usted debe entrecarse en ese tema hasta descubrir la verdad No se quede con duda es su destino eterno que está en juego Esto no es cuestión que me meto en un negocio hasta puedo perder mi capital Me puedo perder mi casa lo que sea No esto es perder su eternidad con Dios No queremos estar a otro lado lamentándonos Porque hoy tenemos todas las facilidades Tenemos todas las facilidades. O oímos oímos el sermón que queremos. Tenemos la realidad que deseamos. Y nadie se le puede obligar. Hay poderes que tratan de convencerlo a usted, contrario a su propia voluntad. Pero porque usted acepta y usted se rehúsa ¿ve? a vivir en incertidumbre, pues entonces descubrirá la verdad. Por eso, dice: cuando hay algo de duda, eso debe ser probado hasta que se descubra cuál es lo correcto. Y luego, al descubrir lo correcto, cuando ya sabemos lo que es la verdad, por la palabra de Dios, no hay otra manera. ¿Eh? Por eso que hoy día usted puede examinar todo. Porque, porque para, al diablo no lo vamos a reconocer ¿eh? porque venga con cuernos horribles y todo por el estilo. Porque es muy difícil y es también decepcionante, ¿no? Piénselo, como hermanos podemos nosotros invertir nuestro tiempo y toda nuestra buena voluntad y luego... Debe, al primero que debemos examinar es el predicador. Lo primero. Debemos examinar cada predicador. Usted lo debe examinar si es, si quiere hacer la voluntad de Dios. Debe examinar, hermano, por la palabra de Dios. Oye, no me suena, no me parece, pero examinemos por la palabra de Dios. Porque a usted no le va a hacer nada saludable que usted mezcle la palabra de Dios con humanismo, con doctrina humana, con pensamiento humano. Ahí muere. El primer, la primera mezcla, el resultado de la primera mezcla fue Caín correcto, sí es. Ya no podremos tener unidad con el Cordero, Caín no podía Entonces dice, luego al descubrir lo correcto Dijo ahí, retener Por Examinarlo todo, una vez que te he examinado Retén lo bueno, dijo Pablo Entonces el profeta dice, una vez que ha sido examinado todo Y luego descubrir lo correcto Ahí dijo Pablo, dice, retener En otras palabras, agárrelo y no lo sueltes. Si usted descubrió que es lo correcto, agarre eso. No se suelte de eso. Porque usted ya vio que es lo correcto. Vio por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Pero si no lo examinamos, solo caminamos porque otros caminan. Solo nos movemos porque otros se mueven, este ya no es el tiempo de decir, oh hermano, ve, no importa, ándate ya, cómete el, la carnecita, bótate el hueso y tanta cosa. Es que ya no hay nada de carne ahorita en ninguna religión. Y no, ni siquiera huesos frescos hay. Ese eran los días del hermano Bragan. Seamos sinceros. ¿No dice la Biblia toda mesa está llena de vómito? ¿No dice la Biblia que Babilonia llegó a ser guarida de todo espíritu inmundo a Jesús y aborrecible? ¿No dice la Biblia que comunique de la luz con las tinieblas? ¿No dice la Biblia que no podemos comer los sacrificado a ídolos? ¿Acaso no dijo el mensajero que eso no es comer natural? Eso es adorar, adorar, adorar contrario a la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, una vez que lo descubre, dice, Retener En otras palabras, agárrelo, no lo suelte, reténgalo. En otras palabras dice reténgalo con fuerza para que no se le escape. Una vez que usted ve que algo que es la que es la verdad y va a ser difícil, porque hermano, hay muchas cosas contrarias a nosotros en cuanto a nuestra alma. Una de las cosas terribles es el costumbrismo, porque ya nos hemos acostumbrado a veces. Una vida religiosa, una vida de iglesia. Otra cosa es el temor, miedo, ¿qué va a pasar? Sí, yo he pasado por eso. ¿Eh? Cuando uno ve a alguien, alguien avanza hasta ciertos puntos. Vamos, compañerismo. Cuando uno ve, ya no quieren avanzar, se salen por otro lado. ¿No? Uno ya se acostumbró, dos, tres meses caminando tal vez. Un año. Pero tenemos que escoger. No podemos nosotros traicionar nuestra propia conciencia. Y decir que Dios va a estar usando nuestra vida. Yo no puedo decir, este hermano está mal, pero... Qué dirán si yo me aparto Qué dirán esto No importa Sería un, Entraría en el mundo De ser un hipócrita De fingir De sonreír Cuando no quiero sonreír Tendré a Dios de esa manera Él no No es su característica Eso es dejar a Dios Eso no es fe esa Es hipocresía Es mentira Aleluya. Reténgalo con fuerza para que no se le escape. Retenga aquello que es bueno después que ha sido probado correcto. Entonces empieza, dice, va a ser va a ser algo simple? No, primero hay que examinar, porque la mentira está en su máximo esplendor. ¿Cómo lo examinamos? Examine. El profeta empezó a examinar cada religión, cada predicador. Los empezó a rastrear a cada uno. Y Pablo dice: La Biblia ordena a examinarlo todo. Podemos ir a otra escritura. San Juan dijo: Probada a todo espíritu. Sí, sí, sí. Tenemos orden de la Biblia. Cuando se trata de cualquier negocio, de cualquier cosa, no hay problema. Pero cuando se trata de su fe, cuando se trata de su relación con Dios, usted tiene que ser muy sincero. Recuerde: La fiesta del pan sin levadura dice: En sinceridad, en verdad. Esa es la real fiesta. Y debemos ser sinceros al caminar. ¿Por qué nos juntamos? Porque sé que usted cree la palabra de Dios. Aleluya. Sé que eso es lo que conviene a la fe. Yo pudiera tener otros amigos hoy. Otra pudiera ser mi vida hoy. Porque otros eran mis deseos y mi entender natural. ¿Ve? Pero cuando uno examina las cosas, su iglesia, su predicador, lo que sea, uno tiene que escoger, tiene que decidir. Eso no es fácil. ¿Ve? Porque uno no ve nada favorable aparentemente. Pasa sus momentos difíciles. Oh hermano, pero después dice: ¿y por qué me usted, ¿Por qué me preocupé al ver hermanos que también aman la palabra de Dios? Uno nunca pierde cuando se queda con la palabra de Dios. Fuera de ella, fuera de ella uno lo pierde todo, hermano. Fuera de la palabra de Dios. Entonces, dice aquí. Retenga lo que es bueno, después que ha sido probado correcto. Y cualquier cosa que ha sido probada incorrecta, si algo fue probado correcto, probado y examinado, ya se probó que es correcto. No, no dicen que es correcto, no, 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 no dice. Tengo que probarlo yo por la palabra de Dios. ¿Cómo debo examinar? Jesús dijo, examina por la doctrina de Dios, examina mi doctrina. Por la palabra de Dios, yo examino cualquier cosa. Si la palabra de Dios da su veredicto, que es correcto? Entonces. Pero tengo eso, lucho por eso, peleo por eso, me aferro a eso. Defiendo eso, pero si se prueba que es errado, ¿cuál debe ser la actitud? Si se prueba que algo está errado, por la palabra de Dios, no por lo que siento, pero por la palabra de Dios, dice. Entonces, y cualquier cosa que ha sido probada incorrecta, suéltela tan pronto como pueda. Apártese de ella. Nunca se aferre al errado. La vida cristiana es diferente a la vida natural. Amén, amén. Tenemos una regla, un absoluto, y es la Biblia. ¡Aleluya! No importa cuánto lo quieran razonar, cualquier cosa diferente a la Biblia, con el enfoque diferente a la Biblia, si se trata de un predicador con una actitud diferente a la de Jesucristo, tal vez un predicador que no se someta a la examinación. Hasta los falsos se sometían en los días de Éfeso, porque la iglesia le llamaba: Ven aquí, pruébanos, quieres apóstol. Y tenían que someterse y cuando la iglesia lo examina no, no eres, ah no sí, sí, sí está bien predica y nos damos cuenta que eres un, un apóstol del Señor Y si no era y todavía Dios, Dios lo alabó por eso y tenemos la Biblia que nos ordena examinarlo todo, probar cada espíritu Jesús dijo examina mi doctrina, nunca coloquemos, ve nunca en la vida cristiana nosotros aceptemos algo sin examinarlo porque eso traería levadura al pan Y por lo tanto la fiesta solo sería una mentira Sería una blasfemia Celebrar la fiesta de los panes sin levadura Celebrarla con levadura Y todavía decir que voy a la fiesta de las primicias Sería engañarme a mí mismo ¿Eh? Un predicador, yo quiero predicar a la gente ¿Ve? ¿eh? Que Sé que quieren la palabra de Dios no quiero no Quiero predicar a gente que no están de acuerdo Con uno ¿Ve? no creemos lo mismo no busque hermano Queremos ver la gente que esté satisfecha que Esté contento y si no está contento pues busque Donde, donde debe estar contento entonces ¿va? usted Cree que Dios va a descender cuando uno están En contra y los otros un, un grupo aquí otro Grupo allá, otro grupo acá cada uno su grupito ¿Ve? Vienen al culto todos adoran, pero afuera se pelean, se, se ponen sus grupos. ¿Usted cree que Dios va a estar en silencio? No está, pues, hermano. Entonces, pues, si yo no estoy de acuerdo, ¿qué hago donde no estoy de acuerdo? Dios no va a descender ahí. Yo puedo aparentar por afuera. Eso es, eso es falta de sinceridad con uno mismo. Y, ese, y esa fiesta de los panes en levadura es sinceridad. Debemos operar en sinceridad. Cuando uno es sincero, ¿por qué más? ¿Por qué te juntas ahí? Piénselo. Me gusta la atmósfera, hermano. Me gusta lo que habla. Me gusta estar en la palabra de Dios. Pero hay otro que no lo gusta. Es otro mundo. Bien. Busque su propio hábitat. No, no podemos obligarlo a nadie que se someta a nuestro gusto, a nuestro deseo. Pero tampoco me van a obligar a mí que yo me someta a los de ellos. Jamás. Yo quiero no traicionar mi propia conciencia. Recuerde, nuestra relación con Dios debe ser en sinceridad. Si algo yo me doy cuenta que está mal, ¿qué, qué, qué hago ahí pues? ¿Ve? Examino por la palabra de Dios y si algo está mal, suéltela tan pronto como pueda, apártese de ella, nunca se aferre a lo errado. Esa es la misma regla, sea en predicador, sea, sea en uno mismo que descubrió que algo oí, algo está mal, hay que soltarse pues. Porque muchos están errados involuntariamente Otros ya porque no les importa estar correctos Porque es diferente cuando alguien está errado involuntariamente Pero dijo, Usted le presenta la palabra Dios el rápido reacciona Y, y, y sale del error déjalo errado Pero ya le, a, a otros le gusta así Porque hay funciones hay gustos distribuyéndose Y mucha gente absorbe y da la bienvenida a ciertas funciones Ahora, dice el párrafo 61, ahora es posible que cristianos leales, mire, es posible que cristianos leales, gente fina, a veces se aferren a lo errado, pero pensando que es correcto. Si mucha gente dice que son cristianos verdaderos, estaban aferrados a lo errado, pero ellos pensaban que es correcto. Pero si son leales de una u otra manera, Dios va a soltar su palabra para abrirle los ojos. Dios nunca dejará a ninguno de sus hijos ciegos. Aleluya, aleluya. Pero el trabajo de Dios es abrir los ojos. El aferrarse, el luchar, el, el pelear, el identificarse con la verdad, la tienen que llevar a cabo ellos. Aleluya, 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 aleluya. Dios no va a esperar a que te la, Dios la haga todo. ¿Eh? Entonces dice: ahora es posible que cristianos leales y gente fina a veces se aferren a lo errado pensando que es correcto. Pero luego estas cosas deben ser probadas. Cada cosa. Por eso yo voy, estoy en una iglesia, voy a examinar primero la predicación, al predicador. El sermón, el enfoque, la actitud. Correcto. Si es la misma de Jesús, si es la misma Amén. el mismo propósito de Pablo, de Pedro, de cada apóstol, de cada profeta, del hermano Branham. Y no lo haré si no conozco el mensaje. Porque no voy a examinarlo con mi sentir, con mi pensamiento. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Conocerá. Trabajará en otras palabras para conocer la palabra de Dios y va a dar un veredicto. El que quiera conocer la voluntad de Dios, todo el que quiera hacer la voluntad de, Jesús, de Dios, dijo Jesús, tiene que dar un veredicto. ¿Le van a preguntar hoy crees que ese predicador está correcto? Sí, yo creo que está correcto. ¿Por qué? ¿Por qué cree que está correcto? No sé, siento la presencia de Dios ahí. Ah, usted es echado fuera. Y con la palabra de Dios no hay que bromear. Hay que ser sinceros con ellos. Entonces dice, ¿ve? pero luego estas cosas deben ser probadas para ver si están correctas. Esa es la enseñanza de la Biblia y es la enseñanza del séptimo ángel. Por eso examinamos los cantos, examinamos músicos. Venimos un don, dale su oportunidad. Y él, ¿cómo vamos a examinarlo? Dale su oportunidad. Y él va a mostrar... Su lealtad o su infidelidad al maestro. Jesús le dio su oportunidad a 70 ministros que tenían el don. Tenían el don de ministros. Le dio su oportunidad. Los primeros días marcharon bien luego. Le dio su oportunidad a Judas. Dios nos ha dado la oportunidad de ser cristianos. Pero nosotros vamos a luchar para mostrar gratitud a la oportunidad y al privilegio que Dios nos da de tener esta palabra. Aleluya. No se nos va a regalar esa posición. Vamos a pelear cada día. Aleluya. No vamos a dejar. No, no, no somos cualquier caña meneada por el viento. No. Entonces dice. Pero luego, después que estas cosas deben ser probadas para ver si están correctas o erradas. Escucha esto, dice. Y es el deber. Observe la enseñanza. Y es el deber de todos nosotros. Es el deber de cada uno de nosotros examinar. Probar. ¿Cómo? Con su sentir, con su parecer. Con la palabra de Dios, hermano. Es bonito, ¿no es cierto? Donde nadie es inmune. No, como dicen los presidentes, yo tengo inmunidad de parlamentario, de congresista, de presidente, a mí nadie me investiga. No, yo tengo inmunidad de predicador, a mí nadie me cuestiona. La novia de Cristo se ríe de esos fanfarrones. Aleluya. Ni Jesús. Jesús dijo: Yo tengo inmunidad. Soy el Mesías, a mí nadie me investiga. A mí nadie me examina. Él se expuso a ser examinado. Aleluya. Gloria, al señor. Entonces es el deber de todos nosotros, ya que estamos bajo expectativa de subir al cielo cuando venga Jesús. Observe, Jesús está, el hermano está conectando la venida de Jesús con la posición, con la actitud de cada creyente examinar todo. No hay alguna cosa, examinadlo todo. Examine usted, predicador, examine la iglesia, examine si usted mismo. Examine su lenguaje, sus acciones, su relación con Dios. Examínelo en cada área de su vida, en su mundo visible. Examínelo en su mundo invisible. Usted examínelo en el mundo de su razonamiento, de su imaginación, en el mundo de su vez. Usted y yo debemos examinar. Aleluya. Y cuando nos juntamos con ese entendimiento, crecemos, disfrutamos, porque traemos la palabra de Dios cada hermano en el compañerismo. Oh, sí, sí, rápido nos dejamos corregir por la palabra de Dios. Nos dejamos lavar por la palabra de Dios, limpiar por la palabra de Dios. Es el deber de cada uno de nosotros. Estamos dice, esperando que vamos a ir a Jesús, vamos a subir al cielo cuando Jesús venga. Pero para eso tenemos que nosotros examinar nuestra compañerismo, examinar nuestra realidad, visible e invisible con Dios. Y es el deber del ministro, ahí está. Y es el deber del ministro. Cuando alguna cuestión es presentada, cualquier tema, cualquier cosa, que él la resuelva. Hermano, ¿y esto? No, 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 no. no me gustan las preguntas a mí. Ese no es ministro entonces. Hermano, usted predicó estas cosas. ¿Qué? ¿Vas a dudar? Ese si no es un predicador. Por pues eso el deber del ministro. Ayudar a que es examinar. De todas las cosas. Esté en escena. Y debe ser resuelto. No debe haber dudas. La gente no debe quedarse con incertidumbre. ¿Eh? ¿Y esto cómo es? Pues vamos a la palabra. Vamos, no es, a ver, voy a dormir, a ver si el Señor me da un sueño. No, tenemos el urín, y el tumín. ¡Aleluya! Tenemos la verdad completa de la palabra de Dios. Aleluya. Cualquier pregunta escritural tiene respuesta escritural. Tal como la Biblia y el mensaje lo dejó. No podemos ir más allá de eso. No podemos ir más allá de eso. Si queremos respuesta más allá de eso, pues bueno. Cosas de uno. ¿no? Entonces, y, el, y es el deber del ministro cuando una cuestión es presentada que él resuelva. Y luego le previan del pueblo. Es su deber. Probar ante el pueblo lo errado, lo correcto, por la palabra de Dios. No por una parte, por toda la palabra de Dios. Que así ellos puedan entender. Porque nadie desea estar errado. Agarrándose de lo errado. Es deber, dice que el pueblo. Ayudar al pueblo para que entienda. Para que pueda diferenciar lo errado de lo correcto por eso debe trabajar el predicador Amen. aleluya entonces veamos unos mensajes más Es el mensaje Dios guarda su palabra. La parte 1. El párrafo 16. El párrafo 16. Vivimos hermanos en el tiempo más determinante, más tremendo. Esta es la hora. Si hay, si hay un momento de identificarnos con, con Dios y su palabra, esta es la hora. No hay otro. No hay un mañana, hoy. Esta es la hora exacta. Porque nadie se puede negar que en el mundo del mensaje ¿eh? ha cambiado muchas cosas. Porque nunca, nunca hemos visto, ese era mi anhelo, desde que yo vine al mensaje ¿eh? y he leído la historia, ¿cómo era? Pero desde que yo he venido al mensaje, nunca he visto lo que hoy puedo ver. La palabra de Dios moviéndose en la gente. Era un anhelo, era un deseo, era un clamor ver eso. Dios nos va a permitir ver lo que anhelamos, lo que deseamos, por lo que operamos. Quería ver la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a enviar un mensaje que se quede solo en el púlpito? No, 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 no. Yo miro en la Biblia y veo que la palabra de Dios es para la gente. Veo que la instrucción de Moisés era que esta palabra, la madre, el padre y todos ellos deben enseñar a sus hijos a acostarse, a levantarse en el camino, mientras van por la calle y por todo lado. No puede ser diferente el tercer éxodo. Entonces, cuando llegamos aquí al párrafo 16 del mensaje, Dios guarda su palabra, dice esto. Ahora, nosotros entendemos que ellos llegaron a Cádiz Barnea. Eso es, números 13, número 13, números 14. Cuando los 12 espías fueron, no deberían ir, deberían ir directo a la guerra, pero dijeron, mandemos espías, bueno. Entonces llegaron a Cádiz Barnea dice ese lugar era el tribunal de juicio o el tiempo de prueba para todo Israel nosotros recuerda cuando mostramos que la primera son tres fases la primera fase es salir nos lleva al mar rojo y cruzamos la segunda fase nos hace llegar hasta Cádiz Barnea y la tercera fase de Cádiz Barnea a poseer la tierra pero en Cádiz Barnea es donde dos millones decidieron su destino eterno fuera de Dios. Fue triste. Entonces aquí este mensaje dice, ellos llegaron a Cades Barnea y era ese lugar en un tribunal de juicio, el tiempo el tribunal de juicio o oh, el tiempo de prueba para todo Israel, el tiempo de prueba. Para todo Israel. Pero eso es una profecía, dice, ¿por qué? Y Dios siempre prueba a sus hijos por su palabra. A cada hijo Dios le va a llevar a la misma prueba, al mismo Cades Barnea. Va a probarlos. ¿ve? Va a poner toda situación. Dios mismo ve usted permitiendo que llegaron a situación difícil. Tal vez usted ve grandes murallas, gigantes. Situación difícil para avanzar. Situación difícil para obedecer en esa hora a Dios. Situación difícil para. Ya vio. Primero que hace, Dios le muestra lo correcto. Usted ve lo correcto y ve lo errado. Es cádiz Barnea. Saben que la tierra es buena, pero también ven los gigantes. La oposición. Y ahí es donde van a ser probados y cada, cada, cada hijo que viene a Dios es probado por Su palabra escucharon eso dice Dios prueba A sus hijos por su palabra es la prueba De la palabra La fase de cada manera es es donde Dios Lo coloca a usted que escoja la palabra De Dios o lo que dicen los diez Predicadores la palabra de Dios o la Prédica de todos los cobardes Entonces el profeta dice, Dios hace lo mismo con sus hijos. ¿Eh? ¿Escucharon eso? Dice, Dios prueba a sus hijos por su palabra. Si usted cree su palabra, Dios lo probará a usted por la palabra. Eso va a suceder. Va a llegar un momento donde usted tiene que escoger entre la palabra de Dios y todo lo demás. Sea lo que dice el cananeo, las, los gigantes, las murallas, los predicadores, todo eso versus la palabra de Dios. Todo eso estará frente a usted. Dos cosas: la palabra de Dios y el enemigo de diferentes formas. Y usted escogerá. Dirá, no, pero las murallas si sí lo rompemos. Pero los gigantes. Bueno, los gigantes, pero. Y tus niños, y tus mujeres. Y esto, la cosa que los hizo escoger, diferente a la palabra de Dios. Y cada creyente va a llegar su hora para eso. Por eso, y para nosotros escoger la palabra de Dios, no lo puede escoger la espera de su cuerpo ni su espíritu. La palabra de Dios siempre escogerá Cuando usted entre en la esfera del alma Porque el hombre vivirá por toda palabra Que salió de la boca de Dios Esa es la esfera del alma ¿Se da cuenta lo importante que es estar bajo la sangre? ¿Por qué? Porque solo bajo la esfera del alma Podemos nosotros ¿ve? escoger la palabra de Dios Y para nosotros entrar a la esfera del alma Es hacer protagonista la palabra de Dios No hay otra forma de entrar a ello Entonces dice Dios lo probará a usted por su palabra. Ahora, si usted nota, dice, llegó el tiempo de pasar al otro lado y espiar la tierra. Cuando 12 de ellos pasaron para espiar la tierra, ellos regresaron y 10 de ellos dijeron: No podemos tomarla. Simplemente no podemos tomarla porque las ciudades están completamente amuralladas. Y nosotros parecemos langostas al lado de aquellos gigantes. Pero dos de ellos dijeron: Nosotros sí podemos tomarla. eso serán los no suicaleos. Esa era la prueba. Final si ellos decidían ahí si ellos escogían La palabra de Dios y a nadie los iba a derrotar Pero era lo que ellos escogieron Se da cuenta no tenían que pelear Tenían que escoger lo que la palabra De Dios decía ¿Ve? Por eso que era En la tercera fase A veces nosotros caminamos con Dios hasta la esfera del cuerpo Hasta la esfera del espíritu pero Cuando se trata de ir a la esfera del alma Para la esfera del cuerpo y del espíritu Funciona la iglesia el predicador El compañerismo lo que sea pero para la esfera del alma ya no funciona nada. Solo la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. No hay otro. Cuando estamos hablando de la iglesia y la iglesia de Jesucristo no se edifica en la esfera del cuerpo y del Espíritu. Se edifica en la esfera del alma, de la persona. Por eso que fe no puede haber en la esfera del cuerpo y del espíritu. No existe ese sentido ahí. Por eso usted va a ver que hermano Braga predicó el supersentido, lo cual es fe. Eso está en la esfera del alma. Entonces, cada hijo va a, ser, va a tener su prueba a ver qué escoge. Uno, uno lo tendrá de una manera, otro de otra manera. ¿Ve? Uno lo tendrá natural, otros en lo espiritual. Algunos están avanzados en esa batalla. Unos ya vencieron en la natural, pero la tienen en lo espiritual. Va a venir la propuesta de escoger su estado de ánimo, la palabra de Dios. ¿Sí? El lo va a bombardearlo con desánimo, con melancolía. Y usted va a escoger. Va a escoger. Eso o la palabra de Dios. Va a venir a bombardearlo con razonamientos, con cualquier cosa. Pero usted tiene que escoger en cada área, en cada ataque, en cada propuesta. Esa es la prueba por la que Dios va a pasar a todos. Escoger la palabra de Dios o lo que dices. Esa es la tercera fase. Ya no es que iglesia escojo y esto. Todo lo que yo haré y escogeré será por razón de la palabra de Dios. Porque ya no hay más que me pueda ayudar en esa, en esa hora. Entonces, el mensaje vistiéndonos, vistiéndose de toda la armadura de Dios, vistiéndose de toda la armadura de Dios. La fe ¿no? sobrenatural es esa la que opera ahí. En medio de Dios nos trae una fe, nos permite trae fe mental, pero es ahí donde la propuesta del enemigo va a venir. Por eso caminamos con Dios, muchos en fe mental, nos instruye, lluvia de enseñanza y todo por el estilo. Pero luego le llega la prueba de lo que Dios nos ha permitido ver y entender, ahora qué hacemos. Y examinamos, ya sabemos lo que es correcto, lo que será pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que está mal, pero no importa, qué hipócrita seríamos, hermano? Sería el más grande hipócrita que vive en la tierra, el más grande traidor de, su, de Dios y su propia alma. No ser sincero, no ser sincero, ni siquiera consigo mismo. No nos conviene operar así en esa hora, vistiéndose de toda la armadura de Dios. Párrafo 28. Párrafo 28. Dice aquí. Ahora, la razón de que yo creo que está correcta, hablando de la Biblia, es porque Dios dijo allí en el libro de Apocalipsis, entonces, ¿por qué yo creo que la Biblia está correcta? Es porque dijo en el libro de Apocalipsis, si alguno añadiere, si alguno quitare una parte de este libro, o Añadiera una parte a él, oh hermano, dice, eso deberá de ser, eso deberá de ser por lo que él va a juzgar al mundo entonces. O oh, usted dirá, él lo va a juzgar por Cristo, él es la palabra. No hay manera de escaparse, dice, de la palabra en esta hora ya. No, pero Cristo. Y Él es la palabra. Dios, y Él es la palabra. El Espíritu Santo. Y Él es la palabra. No hay manera de escaparse de esa verdad. Aleluya. Entonces dice. Ahora dice. Lo vuelve a lo mismo otra vez. Él es la palabra. Eso tenía que llegar, ese énfasis tenía que venir. Tenía que venir una realidad, un tiempo donde, sea lo que sea, siempre será la palabra fuera de eso no hay realidad por eso lo vuelve a lo mismo otra vez dice. Él es la palabra así que ahora así que nosotros sabemos que esa palabra es verdadera y si usted dice que tiene a cristo y no cree esta palabra hay algo mal con lo que usted tiene la palabra tiene la razón tiene que ser la palabra vamos a llegar a esa realidad a ese tiempo de prueba donde? Todo va a volverse a la palabra de Dios a ver si escogemos o no. Del mundo de Dios, de la esfera de Dios va a venir el protagonismo, el enfoque principal, la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Rápidamente conocemos otras escrituras del mensaje. El mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. El evangelismo en el tiempo del fin. El párrafo 73. El evangelismo en el tiempo del fin, el párrafo 73, dice así: Noé experimentó cosas terribles y por fin un cierto día tuvo una prueba. Y todos aquellos que caminan con Dios, todos aquellos que caminan con Dios, tienen pruebas. La fe de cada uno es probada. Muchos llamamos pruebas a los problemas humanos. Bueno. Pero es la fe, la decisión, no de escoger la palabra. Cuando usted comienza a vivir por Él, cuando usted comienza a vivir por Él, cuando usted comienza a vivir por Dios, por Él, entonces todos los vecinos comienzan a hablar de usted. Todo le va a ir en contra de la corriente. Recuérdelo, es Dios permitiendo para ver. Sí, porque, hermano, cuando usted coge la palabra de Dios, no está escogiendo algo simple, está escogiendo lo que lo va a llevar a eternidad. Ahí está marcando su destino eterno. Es la más grande prueba. Escoger la palabra de Dios o lo que dice la gente. O lo que dice el predicador, la iglesia, el amigo, el primo, el tío, el hermano, el sobrino, lo que sea. Dios va a permitir todo obstáculo. Es la palabra de Dios frente a todo lo demás. Que Dios permite que el diablo ponga en escena. Entonces dice, ve todos los vecinos como lanzarán a hablar de usted Todo lo va a ir en contra de la corriente Recuérdelo Porque es Dios probándolo La Biblia dice Todo aquel que llega a Dios tiene que ser probado Tiene que ser castigado, criado Así como mi padre me crió a mí cuando yo desobedecía Él tenía los 10 mandamientos colgando ahí sobre la puerta ese. Era una ramita como así de largo El señor bragan era un, de un brazo fuerte ¿no? Él nos llevaba allá afuera y, y nos entrenaba Y así lo hace Dios Él lo va entrenando a uno, lo va criando por cuanto somos suyos y existe algo en el futuro para cada uno, existe un hogar en la gloria. Pero Él nos va entrenando. Cada uno que viene debe ser probado. ¿Cuál es la prueba? La prueba de decidir aferrarse a lo que la palabra dice que es correcto o quedarse con lo que sabemos que no es correcto. Esa es la prueba. Y de hecho, que va a haber mucha adversidad, mucha dificultad, mucha situación difícil. Pero estoy leyendo rápidamente y quiero acelerar para darle más citas para que podamos tener. Aleluya. Él es el mensaje en su presencia. El mensaje en su presencia. El párrafo 64. Mensaje en su presencia. El párrafo 64. Dice: Hablando de Jacob, ¿no? Dice: él, él era un deshonesto. Huía de todas partes a donde iba. Siempre huyendo de Dios, huía de su hermano. Pero cuando estuvo en la presencia de Dios, reconoció que era un pecador. Cuando estuvo en la presencia del ángel, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, vio su oportunidad. Ahí dijo vio su oportunidad. Jacob había encontrado algo en lo que nunca había pensado y se quedó ahí hasta que todo pecado desapareció. Hoy, oh, hermano, Dios lo llevó a su misma presencia, ¿no? A, a Jacob. Escucha esto: y Dios tiene una forma de llevar al hombre a su presencia. A cada uno nos lleva. Eso es Cades Barnea. Donde nos presenta su palabra, nos presenta la base final, nos saca de Egipto y todo por el estilo. Si Dios tiene una forma de llevar al hombre a su presencia, y luego dice, ellos toman su decisión. Es Se Da cuenta, Dios hace su parte. De una u otra manera le hace entender, le hace ver la palabra. Pero luego dice, usted va a tomar su decisión. Y Dios mismo va a permitir que se vea difícil, que se vea tormentoso, que se vea lo que sea. Es que escoger la palabra de Dios, oh hermano, es lo más grande que uno puede hacer, por lo tanto, Dios no lo va a presentar así de simple. No, entonces dice: ¿Qué es? Dios tiene una forma de llevar al hombre a su presencia, él, él lo hace, él lo saca de Egipto, pero no todos los que llegan a la presencia de Dios logran vida eterna, porque Dios no lo lleva y luego lo obliga, no. Dios hace su trabajo, su bondad, su amor, de llevarlo a su presencia. Eso es, Cáles Barnea, de llevarlo a un punto donde usted tenga que escoger, tenga que decidir. Correcto, correcto. Y en esa escogencia, Dios mismo se encarga de que sea solo. Porque es diferente que se juntaran cuatro o cinco, escojamos. Ah, uno cobra fuerza, pues. ¿Eh? Pero en la mayoría de casos, Dios lo hace solo, que le toque a usted solo. Y no es que no hay más, sino que tiene que ser solo. Una vez que usted hace, luego. Le tocará otro, a otro, a otro. Es la hora de escoger por la palabra de Dios. Entonces dice aquí, Dios tiene una forma de llevar a su presencia, pero luego ellos toman su decisión. Pero dice, algunos huyen de Él, cuando ven difícil, mejor huyen. Estando ya en la presencia de Dios, hermano. Entonces algunos huyen de Él y otros corren hacia Él. Dos cosas pueden pasar. Entonces algunos huirán de Él, otros correrán hacia Él. Entonces dice, pero si son los predestinados para vida, lo creen y se quedan con eso. ¿Cómo saber que somos predestinados? Vamos a pasar por la prueba de la palabra. Vamos a todos tener la posibilidad de escoger la palabra de Dios o todas las demás propuestas. Si somos predestinados, ellos se quedan con eso. Pero si no son... Se apartan y dicen, bueno, no, no hay nada, ¿no? Ah, lo mismo, tanta cosa, ¿no? Y así dice, ese es el que está perdido. El que confiesa sus pecados, porque el confiesa sus pecados, obtendrá el perdón. Pero si usted oculta sus pecados, no prosperará, ¿no? Si usted, si usted ve lo errado y se hace el que no lo ve y lo oculta, ¿no? No va a prosperar, no tiene forma de avanzar. Por eso es importante esta cosa. Uy, hermano, vamos a terminar. ¿eh? Para mostrar lo que... Aquí en el mensaje del tiempo de la ciega. Lo que nos toca a nosotros, hermano. Por eso es, es glorioso cuando uno entiende y sabe por la palabra de Dios lo que tiene que pasar. Por eso José sabía, eh, Moisés sabía, Elías sabía, eh, Daniel sabía, Pablo. Y así es que la pasaban felices. Por más que eran castigados, azotados, ellos se, se gozaban porque sabían que así tiene que ser. Lo mismo es con nosotros. Por eso el profeta nos desafía acá en el párrafo 221 del mensaje El tiempo de la ciega 221. El mensaje El tiempo de la siega. Entonces, Oh, usted es muy popular mientras se aparta de esta palabra. ¿Se da cuenta? Pero métase usted en esa palabra. Una sola vez es un desafío que Dios nos hace, que el mensaje nos hace. Si nosotros queremos saber si nuestra iglesia, nuestro compañerismo es correcto, métase usted la palabra de Dios. Y cuando usted se mete la palabra de Dios, no va a poder quedarse tranquilo, va a estar hablando, va a estar comentando, va a estar. A ver, termine el culto y va a seguir hablando afuera. Si el predicador no es de Dios, pues le va a molestar eso. Jorge, él va a pensar como Saúl. Me está quitando influencia este hermanito. ¿Y este hermanita qué hace? Todos los hermanos están escuchándolo y en el culto están dormidos y alta que lo escuchan. ¿Se ¿Ah? da cuenta? Y le va a poner celoso como Saúl. ¿Cómo saber? Por eso el profeta nos desafía. ¿Quieres saber la verdad? Métase la palabra una vez. Métase la palabra. La palabra de Dios va a desenmascarar la hipocresía. Porque hay muchos predicadores. Que en realidad están fingiendo, que en realidad no aman la palabra de Dios. ¿Cómo saberlo? Entre usted a la palabra de Dios. Si el predicador es un siervo de Dios y ama al Señor, ¿cuál es el trabajo del predicador? Oh, tengo el Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para guiar al pueblo a toda la verdad. Si el Espíritu Santo está en el predicador, trabajará porque el pueblo esté en toda la verdad. Y si aparece un hermano avanzando en la palabra, aleluya, gloria al Señor. Josué no entendía eso Fue y dijo Moisés Allá está uno que profetiza Y no ha venido Lo impido Moisés Déjame impedirlo Prohíbelo Moisés dijo Ay Ojalá todo el pueblo fuera profeta ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente entra en la palabra de Dios Ya no están dando problemas hermanos Porque la palabra de Dios Es un líder que lo lleva, lleva siempre a la victoria Siempre a hacer lo correcto Ellos, ellos saben qué hacer Qué no hacer Aleluya Gloria del Señor. Por eso es un real desafío. Me... Oh hermano, rapidito, rapidito. Dice, pero métase usted en esa palabra una sola vez, métase una sola vez. Entonces, verá quién va a cooperar con usted. Si usted se mete a la palabra de Dios, ahí recién se va a dar cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios. Mientras usted no entra a la palabra de Dios, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo son tus hermanos, te aman, te aprecian, te quieren bastante. Entra la palabra de Dios y usted sabrá quién realmente lo ama. Y usted sabrá quién realmente lo aprecia. Entra la palabra de Dios, dice, entonces usted va a ver quién va a cooperar con usted. Va, vea entonces lo que sucede. Vamos a llegar a eso en otra etapa de la naturaleza, dice, en otro momento. Pero vea quién lo quiere entonces. Si entra la palabra de Dios, nadie que no sea de Dios le quiere. Nadie. Oh, le decía, partes de eso y tanta cosa. Y el profeta dice que lo mismo hicieron con Él y lo mismo hicieron con Jesús y con cada profeta. Bueno, usted sigue leyendo eso. Pero rápidamente quiero que leamos. Acá en el mensaje nombre los vemos para mostrar ¿ve? que hay una fe, hay una fe natural y hay una fe sobrenatural. ¿Ve? Hay una fe mental natural del hombre. Mental. Y hay una fe sobrenatural. Entonces, la primera fase. Ellos mismos es la palabra de Dios viniendo a nosotros. Dice Dios acercándonos a su presencia, llevándonos al lugar de decisión. Eso es de barnea. Entonces el mensaje de nombre las hacemos párrafo 126. Aquí, aquí vamos a terminar rápidamente. Aquí vamos a terminar. La mayor parte de nuestra fe es mental, párrafo 126, la mayor parte de nuestra fe es mental. Al oír la palabra, dice, nos trae a un reconocimiento mental de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la enseñanza viene, nos damos cuenta. La verdad y la mentira. En nuestro pensamiento, en nuestra mente. Pero si esto viene de arriba, si es la palabra de Dios que viene de arriba, oh hermano, si alguna vez le da a esto, dice, hay una fe piadosa espiritual entonces. Si es la palabra de Dios viniendo, no se va a quedar en fe mental. ¿Qué hace esa fe? La fe, la fe espiritual. Esa fe reconoce. Si es fe reconoce únicamente la palabra. Esa fe no está mi iglesia, mi pastor, mi tabernáculo. No, la fe verdadera, la real, solamente tiene un protagonista. La palabra de Dios. Es de la verdadera y real fe. Entonces, quiero hace esa fe? Reconoce únicamente la palabra. No importa lo que alguien más diga ya. Hermano, pero yo digo, Dios me lo reveló. Hermano, tiene que hacer caso porque si no, Dios va a meterle a juicio porque yo soy el ángel, yo soy el ungido, yo soy esto. El cristiano se ríe. Porque esa fe no puede aceptar algo que no sea la palabra de Dios. No puede. No existe. El predicador puede dar sus gritos, pero no llega a la espera del alma. Es como alguien de que de aquí empieza a gritarle a unos 100 kilómetros donde usted está. Él puede haber gritado y hablado y tratadole mal, pero usted y le escucho? ¿Eh? Está bien, todo tranquilo, que no estás molesto con todo lo que te dije, es que no te escucho. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ve? Cuando es la fe sobrenatural, no puede aceptar otra cosa más que la palabra de Dios. Y ya no le importa, dice, lo que alguien más diga. Solo reconoce la palabra. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra todavía es Dios. Qué glorioso. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe. Nuestra fe mental. Eso es lo que empezamos. Todos tenemos un concepto mental. Tenemos que llegar a desde Barnea. Eso es fe mental. Pero si realmente usted es sincero. Y usted quiere celebrar la fiesta de panes, de panes. Pero sin levadura. Con sinceridad. No con hipocresía, no con fingimiento, con sinceridad con Dios y con usted mismo. Usted está donde realmente desea estar, escucha lo que realmente disfruta escuchar, tiene compañerismo con lo que realmente se siente bien en su alma. Adentro, si usted es sincero, pues esa fe mental, profeta dice. ¿ve? Cuando la misma palabra es derramada en nuestra fe, nuestra fe mental entonces llega a ser una revelación espiritual. Pero si no es así, si no hay sinceridad, ahí muere. Porque la fe mental sí tiene principio y tiene fin. Pero la que viene de Dios es inmortal. No termina. Entonces dice, ve. Pero si hay sinceridad. Por eso usted va a ser examinado. Se le da la palabra de Dios, descubre lo que es mentira y lo que es correcto y decide. Si usted decide por la palabra de Dios, eso es fe. Ese es el alma. Eso es lo que el Espíritu Santo va a sellar. Si usted decide por otra cosa, hermano, ve, Ese también va a recibir su sello, ¿no? Lo que no se llama sello, se llama marca de la bestia. Entonces dice: La fe mental llega a ser una revelación espiritual. Y sobre este fundamento yo edificaré en mi iglesia. Sobre ese fundamento. Primero empezará con fe mental, sacándolo de Egipto a Cádiz Barnea. Donde ellos tengan que escoger entre la palabra de Dios y todo lo demás. La palabra de Dios es lo que dice la iglesia, el pastor, el, lo que diga cualquiera. Papá, mamá, lo que diga cualquiera. Ah, hermano, es la palabra de Dios y los demás. Es la palabra de Dios y los demás. Esa es la fase final, es la fase decisiva. Cuando Dios le pone a usted entre la palabra de Dios y los demás, es porque Dios a usted quiere llevarlo a esa fe sobrenatural. Es porque Dios a usted quiere llevarlo al lugar más seguro. La palabra de Dios. Entonces. No sobre un concepto mental, dice. No edificaré mi iglesia sobre un concepto mental de unirse a la iglesia. Esa es fe mental. La fe mental, uy, tengo que congregar, tengo que ir al culto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y lo hace porque, pero es medio miedosa. Si no lo hace, va a estar mal. En cambio, la revelación, la fe real, disfruta haciendo eso. Es feliz. Todo lo que la palabra declara es su vida. No es sobre unirse, un concepto mental de unirse a la iglesia, o un concepto mental de esto, pero sobre la revelación, cuando esos arroyos de gracia se hayan derramado en esta fe mental que usted tiene. Entonces, sobre eso, una revelación espiritual. Yo edificaré mi iglesia sobre, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Ven? Eso muestra que estarían contra ella, pero no prevalecerían. ¿O oh, qué cosa más gloriosa? Entonces, cuando viene la fe gloriosa, la fe real, la que vino a la samaritana, la que vino a Moisés y a todos los profetas, ya no le dejan tranquilo. Usted tan cierto, tan seguro en la palabra que usted va a buscar a ser protagonista, ya no otra cosa más que la palabra de Dios. Ese es lo glorioso. Bueno, terminemos en el 131. Párrafo 131. Dice: Alguien dice: No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, pero si es la fe correcta, esa fe solo reconoce la palabra. Esa es verdadera fe espiritual, ven ustedes, eso es correcto, ven, solo reconoce la palabra. Por eso, hermano, ¿cómo alguien puede decir que tiene fe? Y la palabra protagonista es imposible. No puede ser. ¿Ve? Entonces, dice el párrafo 132. Entonces, ese era número uno. Número uno dice, viniendo aquí a ustedes su fe mental, aquí mismo. Aquí viene el Espíritu Santo descendiendo a su fe mental y convirtiéndolo en una fe espiritual. Entonces, la fe espiritual solo reconoce la palabra. Hay una fe natural, una fe mental. Y hay una fe sobrenatural. Aleluya. Y miramos las características del resultado de la fe mental y las de la fe sobrenatural. El tiempo se. Vamos a parar aquí. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos de pie porque estamos bastante avanzados en la hora. En, en dar estos datos de la palabra del Señor, que cada uno podamos trabajar con ello. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder enfocar nuestro tiempo, Señor, nuestra atención en las verdades de tu palabra. Son nuestra necesidad, ilumina nuestro entendimiento. Tu plan, Señor, es hacer de cada uno de tus hijos realmente esa iglesia gloriosa donde las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Pero necesitamos entender, Señor, eh, cada paso. Que debemos dar en pos de ti. Oh Señor, que el colirio de tu palabra siga, Señor, fluyendo hacia nuestro, nuestros ojos y nuestra visión cada día se aclare más, para que tus huellas, Señor, la veamos tan nítidas y la amemos y, y, y disfrutemos, Señor, el camino por donde nos llevas, porque es glorioso, es de regreso a eternidad. Acompañarismo una vez más con Dios. Oh Padre, gracias por todo, Señor, que tu palabra bendiga a cada, cada uno de tus hijos y ayude, Señor, a su fe y el resultado sea. Glorioso, la unidad de tu palabra con tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo esto. Y encomendamos cada uno de tus hijos a ti, que tú suplas, proveas, ayudes, Señor, cada necesidad de cada uno de tus hijos. Y declaramos, Señor, que definitivamente, por tu palabra, Señor, todas las cosas a los que te aman les ayuda bien. ¿Y ¿Qué? Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya.